Buenos días, mis amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana. Este es el regalo de Reyes que le damos hoy. Un programa equilibrado, creado con la finalidad de que usted se informe, de que usted amanezca el Día de Reyes, el Día de los Santos Reyes, aquí en la República Dominicana. Se celebra este onomástico, así es que nada, siéntese cómodo y vamos a disfrutar de 3 horas de programas donde usted podrá, a través de nuestros análisis, comentarios, noticias e informaciones, saber qué está pasando no solamente en el mundo dominicano, sino en todo el resto del orbe. Buenos días, y buenos días para Fulvio Ureña, que está con nosotros. Muy buenos días, maestro. ¿Cómo amado? ¿Estás? Muy bien, gracias a Dios. Sí, placer. Que nos da la oportunidad de ver el Día de los Reyes. Y qué bueno era ser niño, ¿eh? Y sí, ponerle hierba y agua a esos cansados viajeros que nos traían un juguete. Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el mundo. Un abrazo grande a todos los de aquí y a los de allá también, que añoran su terruño querido. Tú sabes que ha cambiado mucho la cosa, porque antes para Reyes, ya para las 6 de la mañana, la gente no dormía con la bulla de los muchachos, claro, en la calle, boceando, claro, claro, los pitos, las cornetas, las bicicletas, los velocípedos, sí, la bulla. Bueno, era una fiesta. Era una fiesta. Pero hoy he caminado una parte de la ciudad y he notado que no hay esa actividad que se hacía en esa época. O sea, ha cambiado realmente la tradición. Bueno, y aprovecho para saludar a Francis Rodríguez. Buenos días. Que trajo unos reyes. Tengo entendido que trajiste algo de reyes para nosotros acá. Precisamente yo vengo igualito como entraron los reyes. Sin nada. En olla. En olla. Pero gracias al Padre por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Y ciertamente que ayer, caminando la ciudad, pude percibir que hemos cambiado. Y que los reyes que se veían en la calle San Francisco no se ven. Ese entusiasmo, esa cantidad de personas puede ser producto de muchos factores, pero creo que la economía familiar ha cambiado y no es de las más halagüeñas. Y eso tiene que llamarnos poderosamente la atención. Y los muchachos ayer estaban ya jugando con sus juguetes, o sea, el día antes. Yo vi muchachitos en la Barra del Polo con su mamá, su papá, jugando con los reyes ya, el nuevo orden, pero tampoco se vio la economía como tal, pero también el nuevo orden social, el niño ya no tiene esa ilusión ya que traía con nosotros, que recuerdo, nos llevaban a buscar hierba al campo. Ah, sí, hierba. Y la traíamos. Sí, de pangola, para los camellos. Y todo menta aquello, y cigarrillo, porque los papás que fumaban, correcto. A la mía había que dejarle media contanza. Sí. Abajo la cama. Entonces, bueno, eso debajo de la cama, y luego cuando tú te levantas, que realmente encuentras que los reyes cruzaron, No, eso era una alegría. Mira, terrible. No debieran de cambiar. Perderse esa tradición. Para que los niños y el ciudadano pueda, ya cuando adulto, apreciar eso. Yeah. Bueno, y tengo aquí un personaje a mi derecha que no sé quién es, porque de vacaciones. ¿Y qué fue? Pues se desapareció como por una semana. Buenos días, ayer ya. Buenos días. ¿Tú estás jodón? Amado, y a todo el equipo, ¿no? Lo que pasa es que teníamos un día de vacaciones. Tú tienes que pedir permiso a tus mayores para recuérdate. Se va una semana y no dice nada. No. ¿Hoy no, qué? Ya, pues no. ¿Tú te crees que tú estás por tu cuenta? Nos permitieron unos cuantos días de vacaciones, al igual que Israel, que estaba en Venezuela. Y yo. Sí, y Francis que también. Tenía que descansar un poco. Buenos días a toda la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 y a través de Telenor.com y de nuestras redes sociales. Aquí estamos. Yo espero que tú hayas llegado más calmado después de esas vacaciones. ¿Cuánto? Sí, ¿una no, semana? No, naturalmente, sí. Una menos semana dispuesto a remangarte
Como decía el eslogan de, sí, de la fuerza, para el campo con las mangas remangadas, no era que sí decía. Pero siempre dispuesto a exponer nuestras ideas. Sí, pero no a pelear. No, no, no. Como dice la gente, ese hombre, ese flaquito pelea mucho. No hay que pelear, exponer las ideas. Vamos a ver cómo anda el clima, mis amigos. Don Fulvio. Sí. El clima, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, para el día de hoy va a estar estable, pocas posibilidades de lluvia, hay poca humedad en el ambiente, se espera mucho sol en el día de hoy, apto para hacer actividades al aire libre. Este caso de baja humedad hace que las posibilidades de lluvia sean mínimas, prácticamente en todo el territorio nacional. Hay un sistema frontal que presiona hacia nosotros y empuja el aire caliente, y por eso se nota que la temperatura cambia eso de la 12, la 11, la 2 de la tarde, que tiende a ponerse un poco calurosa. Después, las temperaturas serán agradables en la noche y especialmente en la madrugada. Y los sistemas montañosos están recibiendo temperatura, pero bien agradables, bien agradables. El sol empieza a notarse a las 7 y 18 minutos y se oculta para nosotros en esta parte del hemisferio a las 6 y 17 minutos. Estas son las condiciones, poca posibilidad de lluvia y mucho sol para el día de hoy. Bueno, ahí hay poco sol. No, no, mucho, mucho sol. Mucho sol, mucho sol. Poca nubosidad. Poca nubosidad y mucho sol. Sí. Bueno, es un día bueno para... para jugar en los patios. Exacto, sí, así los es. Reyes. Y en los parques y esas sí, cosas. Exacto. Bueno, y a propósito de eso, Francis decía como que no debía de perderse la tradición de los Santos Reyes. Yo voy a utilizar mi espacio para hablar de ese tema. O sea, ¿es bueno o es malo que se haya perdido esa tradición? Bueno, desde el punto de vista, digamos, histórico, el punto de vista de la idiosincrasia de los pueblos, el pueblo dominicano tenía por norma que el Día de los Reyes era una fiesta. Sí. Tanto es así que el regalo de Navidad, si se olvidaba, se completaba con el Día de los Reyes. Sí. Y aún cuando fracasara los reyes, por ejemplo... La vieja Belén. Exactamente, venía la vieja Belén, que parece que se lo inventaron los que se quedaron sin regalo de reyes. Bueno, vamos a inventar una vieja Belén. Pero el problema de los reyes no es solamente que la gente se sentía contenta, feliz cuando recibía su regalo, sino que también dinamizaba el comercio, o dinamiza el comercio. Ayer estuvimos en la calle, quiero aprovechar el momento también para darle nuestro más sentido pésame a Marco Santos Pantaleón, sí, por el fallecimiento de doña Esther Pantaleón, así su madre. Es. Nos unimos, estuvimos allí, le dimos el pésame. Sí. Y fue llevada luego a Salcedo. A Salcedo, sí, donde finalmente se le dará sepultura. Bien, entiendo. Así es que lamentamos mucho el fallecimiento de la madre de Marco Santos, que era viuda de otro famoso, que era el doctor Domingo Santos, odontólogo, un hombre que fue el odontólogo de casi todos, bueno, de medio pueblo, de más de medio pueblo, ¿verdad? Pasamos por ahí. Todo el mundo pasó por ahí. Hombre de buen carácter, de buen humor. Pues bien, volviendo al tema de los reyes, indudablemente que ese momento dinamizaba el comercio local. Hoy día, en el día de ayer, como decía, después de caminar y cumplir con el compromiso social de darle el pésame a Marco de manera personal, salimos a la calle y vimos eso que decía. Ya ayer los niños estaban jugando con sus juguetes, ya eso de esperar la ilusión de que te dejen algo debajo de la cama, ya eso no... Ya no se utiliza, ya no se usa, ya los muchachos saben que no existen los Reyes Magos, que eso era un mito, que los Reyes Magos son tus propios padres que se rascan los bolsillos. Me dice, perdón. Buenos días, Carolina.
Buenos días, Amado, y a todo el equipo. Buenos días. Me da mucha risa escuchar a Amado porque me dice mi sobrina ayer, tía, ¿y qué tú me vas a regalar de Reyes? Dice, mi amor, ¿qué tú quieres? No, unos zapatos. Entonces, ya esa inocencia, esa ilusión. Eso pasó a la historia. Los padres y la misma sociedad como que ha hecho, ha logrado que los niños ya entiendan o no crean que hay los Reyes Magos, Papá Noel y todo lo demás, de que llega, que el arroz, que la hierbita que le ponía y todas esas cosas. Sí, ahora es realmente eso que indica, eso indica que la sociedad nuestra ha cambiado, sí. Eso indica que hay un cambio, eso indica que ya no somos tan ingenuos como éramos antes y que ya el mundo no es lo mismo y el mundo dominicano, la República Dominicana no es la misma. Esos niveles de información que no tenían los muchachos antes, ya lo tienen. O sea, el nivel de información que hay hoy día, con un muchacho que a los 9 años, 7 u 8, 9 años, ya tiene un celular de gama media en las manos, que está en internet, que mira videos, mira programas de televisión vía YouTube o lo que fuere, utiliza redes sociales, indudablemente que ya esa ingenuidad es parte de la historia, de la tradición y del deseo de alucinados trágicos como yo. Pero puede ser que sea la edad que haya disminuido. Antes habían manganzones de 15 años que creían eso. Sí, sí, es verdad. 12, pero 14, pero ahora todavía hay niños de 5 años, 6 años. Los míos, los sobrinos míos todos son menos de 9 sí, y no creen, no, ya saben que no. Ya mira, de 7 para allá saben. Sí. Óyeme algo. Antes de ahí lo es importante que todavía que se toque que esa tradición de los Santos Reyes, aquellos que le llamaron magos, sí, aquellos eruditos que llegaron al nacimiento de Jesús con regalos, a llevarles regalos al niño rey. Y de ahí parte esa tradición en la familia cristiana. Y es que esa inocencia es como una especie de juego familiar, donde el niño se involucra atado a que este se haya portado bien, también se utiliza como mecanismo de premio. Y si usted se portó bien, vamos a ver si los Reyes Magos pasan por aquí. Mira, esa interesante cuestión que se da ahí, en ese lapso de tiempo, ligado a la inocencia y a la sorpresa de qué vas a recibir, okay, que es más que... Luego de un buen comportamiento. Bueno, se ató a eso. Bueno, tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, ilustres exponentes. Usted es la primera llamada del día. Gracias por estar con nosotros. Díganos. Bueno. ¿Cómo amanecieron los reyes por ahí? Que Dios les bendiga a todos. Gracias. Amén. Porque es que ya no tenemos prácticamente pues, otras, niños menores de 12 años, que sí, de ahí para adelante uno lo suelta, pero antes era para todo. He dado una vuelta por el centro y he extrañado y quisiera saber dónde es que los políticos van a dar los reyes que siempre daban, ya que estamos en tiempo de campaña. Pero sobre todo, ¿dónde es que el señor alcalde va a dar? Porque antes, el alcalde anterior, siempre para estas fechas distribuía juguetes. Este año no habrá. Esa es una buena pregunta. Que sí, gracias, buen día. Gracias. Pienso que sí, que eso es una tradición que los políticos no abandonan. Y ayer el alcalde Milka, no lo ha hecho. El alcalde actual, Alex Díaz, no lo ha hecho. No lo ha hecho. No, no, okay. No. Siquio lo va a hacer ahora. Siquio lo va a hacer ahora en el Club Esperanza a las 10 de la mañana. Ah, lo va a hacer hoy. Claro. Yo pensé que tú decías después que ganara. Miren, no, propósito lo va a hacer del... hoy. Siquio va a entregar a Reyes. Okay. A propósito de lo que Amado decía, yo difiero totalmente de la posición de él. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, a mis hijas yo la he criado con esa ilusión de Santa Claus. Y ahí yo le acabo de mandar a los muchachos de producción unas cartas que ellas le envían a Santa Claus. Y me excusan las niñas. Santa Claus, ojalá que no estén viendo, pero están de vacaciones. Ojalá que no vean que yo estoy revelando esta carta. Mírala ahí. Sí, ahí, pero si tú das cuenta, ellas le están mandando una carta a Santa
donde dice quiero una muñeca, lo único que son, piden cosas caras. Sí, entonces, sí, exacto, son cosas caras. Pero bien, lo importante es el deseo que ella tiene. Mira, ella dice que quiere una baby alive. Una princesa con una cuna, un pamper y un biberón. Una baby alive es mira, un tipo de muñeca nueva, que salió. Nueva, que normalmente por que ejemplo, anda por ahí. Sí, sí, son. Ahora, pero este, la verdad que ¿sabes? Esos reyes, es esos reyes magos que van a tu casa, son tienen. Estaban en buena. No hay que hacer el esfuerzo. Pero lo que pasa es que tú estás hablando de Santa Claus. Mira, esta es otra. Mira que ella incluso le hace un dibujo a Santa. Incluso le da las gracias por el regalo que le dio el año pasado. Muy bien. Si la van cambiando los muchachos para que vean que todavía... Esta es otra. Naturalmente va a haber falta de autografía porque son niñas de 5 y 8 años. No, por ejemplo, aquí ella está pidiendo también una baby alive. Por docenas más barato. Sí, bueno, aquí sí. También un celular iPhone. una varita mágica, cosas así. Un iPhone. De manera que. Pero eso no quiere decir que haya que yo no tenga razón en el sentido de que, en términos generales, lo tuyo puede ser una excepción a esa regla que está pasando. Exacto. Pero por la forma. Por la educación, por las cosas que le han inculcado a tus hijas. Y es raro que no han tenido la incidencia que tienen en las escuelas, que tienen en el lugar, en el sector donde viven, donde otros muchachitos sí saben y le además, pueden decir, no, eso ya no existe. Que estas cartitas que acaba de mostrar Yerjan están relacionadas con Santa, que es una tradición que no es nuestra, es europea, sí. Americana, qué sé yo. Pero bueno, los Reyes Magos son como más... de nosotros, porque los Reyes Magos tienen mucho más que ver con el tema de la religión católica, ¿tú ves? Sí. Por el asunto de los magos, los eruditos, sí, estos lo que es se guiaron por la estrella de Belén, sí, que fueron a la ese sí, momento en que encuentran con el niño Dios, el momento de la Epifanía, que tiene un significado, o sea, pero bueno. Mira, en relación a eso que plantean ustedes, Rigo, nos escribe, y vamos a ver si lo podemos poner en pantalla, como es relacionado al tema de los Santos Reyes, que dice, dice buenos días, pienso que se ha perdido en un 80%, wow. Dice Rigo. Primero, ya no existe incógnita de que en verdad eran los Santos Reyes, Rigo, que, o sea, dice él que eran los Santos Reyes que te dejaban los regalos y ahora no piden más, que cosas de la época. Muchas felicidades, nos felicita la primera conexión del año. Es que los Santos Reyes son modernos. Claro, no, pero además eso va... ha ido evolucionando la tableta, teléfono. Sí. Ha ido evolucionando el reloj inteligente. Los watches. Claro. Sí. Eso va relacionado con la publicidad. Sí, sí. Hay una relación, aunque no tan directa, pero sí la hay entre Santa y los Reyes. Porque ambos son significados de épocas que se entrelazan. Después de la Navidad, que hay mucha alegría, mucha cosa, le toca a los niños. Sí. Vienen entonces los reyes para los niños. Claro. Y bueno, siempre es propicio regalarle algo a un niño. Yo lo invito a que le regalen juegos que sean instructivos, juegos que le puedan motivar a ellos y desafiar a ellos, a su intelecto. Tuve muchos resultados con los míos con esto, y tanto así que los primeros regalos se fueron acumulando y ya al final la sala se llenaba. Aparécete ahora con un cubo de rubio en la mano para que tú veas cómo te lo devuelves. No, depende. Sobrinos, que son dos cerebritos, sí. Nacidos de Chanti. Hablaba con ellos ayer, me decían, no, todos los juegos que nos dieron fueron juegos educativos. Y empezaban a detallarme lo que hacía cada uno de ellos. También sí, tiene mucho que ver con la formación y la educación de los niños. Es, hay otro que lo que quieren en las pistolas. Por ejemplo, aquí yo he visto tradicionalmente que salen los niños con ametralladoras a atracarse unos con otros en los barrios. Sí, sí. Eso simplemente no es positivo. Pero nadie ha mencionado. Por lo tanto, eso de estar regalando ese tipo de juguetes, hay que tratar de evitarlo. Tú lo que pides es que ellos regresen, que regresemos y que conservemos la tradición de Melchor, Gaspar y Baltasar, que es el nombre que se le ha dado a los Santos Reyes, que los Reyes Magos. Sí. ¿Eh? Hay muchísimos juegos, mucha alternativa. ¿Por qué regalarle una ametralladora a un muchacho? Cuando yo estaba haciendo la compra, bueno, cuando Santa Claus estaba haciendo la compra, yo me topé con una señora que preguntó a una de las vendedoras, ¿dónde está la UCI? ¿Dónde está la ametralladora UCI? Yo me estremecí. Es por marca que la pide. Francamente, cuando yo escuché eso, yo me estremecí. Porque... Bueno.
Bueno, sí, pero también. Fíjate. Sí, es cierto. Pero había una película específica de eso. Pero fíjate eso. La de Candela, yo la tuve también. Sí. Y esa que uno ran, se veía la. Sí. La de los mitos que ustedes. En ningún momento se relacionaba a causar un daño o hacer una violencia, es cierto. Es decir, era más, más por el sonido. Cuando yo recuerdo, yo a las 4 de la tarde, bañadito, con un pantaloncito corto, mi juego de canana con dos revólver y mi estrella aquí. Sí, sí, sí. Y un sombrero de, y un sombrero de vaquero. De ahí para allá era, no era Cherimaco. Sí, era una señal como de autoridad. Como pero no, sí, no era el Cheri. Exacto, es decir, era el traje de que policía. Los dos revólver con los mitos, pa, pa, era esa lucha del oeste prácticamente, y un palo de escoba como caballo. Sí. Es decir, figúrate tú en qué yo estaba pensando, y eso yo lo tengo muy guardado aquí. Sí, porque sí, lo recuerdo las tardes ahí en la calle Castillo y en el parque, y luego con la bicicleta. Es decir, que un niño son rico, procesos. Bicicleta en aquellos tiempos. Sí, sí, claro. Y chope. Bueno, señores, vamos a escuchar este mensaje navideño que lo trae Nicolás Hidalgo. Pero hay que conservarlo. Sí. A Nicolás. Y hay que retrasarle la astucia. Hay que retrasarle la astucia y el pensamiento postmoderno de los muchachos con respecto al uso. A esas tradiciones, ¿no? Sí. Correcto, de esa tradición. Adelante, vamos a verlo. Vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 estaremos con ustedes. Tony García está con nosotros ya para las noticias deportivas. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días. Fulvio, buenos Francis. Días, buenos días. Y mi amigo Yerjan La Antigua, buenos días. Buenos Un placer estar con ustedes. Sobre el tema de los reyes, en Santiago es distinto. En Santiago lo que se utiliza es el Niño Jesús. En Santiago los juguetes se dan el día 25, porque esa fue la fecha, ellos dicen, que los reyes van a llevarle los regalos al Niño Jesús. Sí. Entonces, los niños tienen más tiempo de disfrutar su juguete de un 25 de diciembre hasta un 7 de enero. Por ejemplo, tú le das un juguete a un muchacho hoy y ya mañana va para clase, o sea que no va a disfrutarlo. Mira, eso es interesante claro. Que tú lo traiga, porque creemos al ámbito local. Y en esta zona que sí celebramos los Santos Reyes, sí. Creo en los Reyes, se celebra nacional. Exacto. Los Santos Reyes por la tradición, pero ciertamente cambia de región o de ciudades. La zona norte y es el 25 que da los regalos. Sí. Y es el Niño Jesús. Exacto. Que se relaciona con lo que se hace en la escuela cada día 20. El Día del Niño. El Día del Niño. Sí, exacto. Bien. Pero bien, a los que no le dejaron reyes fue a la selección cubana, a la Federación de Béisbol de Cuba, porque saca a Cuba de la Serie del Caribe en este año 2020. Con el gerente general de los Tigres del Licey, habla sobre la situación del equipo azul, que a pesar de estar en una muy buena posición, ha sufrido algunas bajas. Y hay pelota todavía. Todavía sí. Hay pelota, claro. Y entonces, yo pensaba que ya era en octubre de 2020. Para nosotros sí. ¿Eh? Para nosotros sí, pero los otros clubes están participando en el juego, Robin. Vamos a escuchar a Junior Novoa, que habla de las nuevas integraciones del Licey y de lo que propone para este club. Y en el Estadio Cibao, a la misma hora, el equipo de Leones del Escogido se enfrenta a las Águilas Cibaeñas. Esa es la cartelera para hoy. Hoy, una sección deportiva de puro béisbol como regalo de reyes para todos los dominicanos, porque este es el deporte rey de la República Dominicana. Bueno, mis amigos, ahí estaban las noticias deportivas a cargo de Tony. Gracias, Tony. Gracias a ustedes. Por las informaciones. Lamentando mucho el tema de Cuba. Sí, porque Cuba tiene mucho que enseñar al resto de Latinoamérica, sí, en el tema de beisbolero, en el tema beisbolero. Entonces, que no participe por cuestión. Incluso allí debe haber un tema, la situación un tema está, político también. La situación está de que la serie nacional de ellos choca prácticamente. Si ellos quizás la reducen para que termine un poco antes, da el tiempo. Porque, de hecho, las autoridades norteamericanas dijeron que están disponibles aquí en el país para hacer todo ese proceso.
Para en otras ocasiones habían participado. Bueno, ni una pregunta. Y ellos la interrumpían, la dejaban por mitad la serie nacional. Antes de que te vayas, para que te la juegues temprano, de pasar los Toros hay maldad y el Licey a la serie final, ¿cómo tú ves la conformación de ambos equipos? ¿Y cuál tú harías favorito? Juégatela hoy, tempranito. Mira, Licey y los Toros, que son los que... posiblemente quedarían ya en la serie final. Mira, independientemente de que los Toros tienen una rotación mucho más estable, una rotación conformada por excelentes lanzadores, yo creo que el Licey está por encima. El Licey creo que ya la experiencia que ha tenido en este tipo de playoff, sobre todo en series finales, con jugadores que no tienen ningún tipo de limitaciones, que no hay paralizaciones. Es el único equipo que se puede enfrentar a las Águilas con cierto desempeño. Exactamente. Sí, claro. Pero creo que ante un matchup Toros Licey, el equipo... En una serie... Pero todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo. No. Pero claro que sí. Eso lo que da es risa, mano. No, risa no. Ay. Aquí todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo. El único equipo que se puede enfrentar las con cierto desempeño a las Águilas... A mí me dan risa ustedes todos discutiendo estos temas cuando el béisbol dominicano inicia en octubre de 2020. Okay, Después que los gigantes no están, para mí no hay béisbol. El Licey es favorito. Tony da al Licey favorito en el día de hoy. Gigante. Muchacha, anótalo ahí. Bueno, gracias a Tony. Muy bien, vamos a recordarles a ustedes, amigos televidentes, que la Farmacia San Miguel en la Avenida Libertad, número 21, tiene horario corrido. Chica. Tenemos a Elsa López, que nos desea un feliz año para todo el equipo. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias a ti, a todas las personas que nos ven en este momento. Y Rigo, que nos decía, buenos días, aquí en la Isla del Encanto, hasta la tierra está celebrando la Navidad. En 30 días ha temblado más de 1,000 veces. Dios. Hace unos minutos nos arandeó, 5.6, nos movió. Hace... Malo va. ¿Él está en New Jersey o está en Puerto Rico? En Puerto Rico. Dice, feliz día de Reyes. Muchísimas gracias, Rigo. Pregunta, Rigo, mándanos una nota. ¿Qué es lo que está pasando con Sammy Marrero? Que hay un pleito ahí con los temas de... le están prohibiendo, están demandando a Sammy Marrero que no cante los temas de Rafi Levy, La Cuna Blanca, por ejemplo. Ya. ¿Tú no se acuerdas? Miren dónde está, llorando se ha ido. Sí. Eso es un tema emblemático. Sí. Y le están prohibiendo a Sammy Marrero, que es el único cantante que tuvo Rafi Levy, que cante esos temas emblemáticos. ¿Y a qué se debe? ¿Será la familia? Sí, la viuda y parte de los hijos. No sé, no sabemos por qué. Ya. Bueno. Nada, señores. Regresamos en breve, no se vayan. Esto es de mañana. Bueno, mire, estamos al aire. Señor, sí, estamos al aire. Al aire ya. Sí. Pues lo continuamos. Estamos de vuelta, mis amigos. Dime, Francis. Nosotros como dominicanos debemos poner atención a episodios, cosas que están pasando en el ámbito internacional. El más fuerte es el caso Estados Unidos-Irán. De Soleimani, la muerte Soleimani. De Soleimani. Y ver la manifestación... Está como tema central del programa. Sí, pero hay otro tema que es Venezuela. Que teníamos un tiempecito que no teníamos... le dábamos calidad de información o noticia a hechos que están sucediendo en Venezuela. Y que el gobierno ha sabido manejar y ha limitado la información. Pero han colocado un nuevo, en la posición de Juan Guaidó, han colocado un adepto del gobierno. Pero sin elección y no permitiéndole entrar a quienes le correspondía entrar a la asamblea. Y vimos los casos. Todos estos ingredientes, cómo sortear la suerte de una economía como la nuestra, que por demás
basada en los préstamos y pago de intereses, con una baja, con una balanza grave de pago, y sobre todo cuando tenemos una baja también en recaudación. Espero en Dios que no nos, que este año, que a la vez por demás, es año electoral. Así es. Nosotros, bueno, tenemos que ponerle atención a esos temitas. Sí, eso es cierto. Porque la verdad que nos afectaría, mira, el petróleo, si cierran el estrecho, que es el 60% de Hormuz, es el 60% del transporte de petróleo, sí, en el mundo. Sí, así es. Y la respuesta de Irán no va a ser sencilla, no creo. Bueno, señores, la verdad que seamos innovadores los dominicanos, y el gobierno sobre todo, en momentos como este, y no seguir atizando como lo está haciendo. Bueno, la pregunta del día: ¿considera usted tradición que la tradición del Día de los Reyes Magos ha perdido su esplendor, y por qué? Bueno, ahí está la pregunta. Usted nos hace el feedback a través del número 829-451-3381. Es el número de nuestro WhatsApp. Bueno, Fulvio, ¿qué usted nos tiene para hoy? Ah, medio rápido. Sí, 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 sí. Te cogí. Sí, dice la gente asando batata. Asando batata. Es que la batata dura mucho para asarse. Sí. Por eso que la gente. Mi abuela. Es por eso. Sí, que hay que tomarse mucho tiempo, tú ves. Entonces, tú tienes que estar tranquilo, esperando que la batata se hace, sí, volteándola, porque sí, si no, nada más se cuece por un solo lado. Mi abuela, después que terminaba el almuerzo, ¿verdad?, en su fogón de hornalla. Sí. Entonces ponía la batata. La batata y la tiraba. Y la tapaba, y la tapaba con la ceniza caliente. Ya a las 4 de la tarde. Exacto. Entonces, oye, eso, el almuerzo a las 12, a las 4 de la tarde, entonces ya es que la batata está. Pero eso era la merienda, ¿verdad? Sí, la merienda. Qué chulo. Y para la cena. Merienda. ¿Y la cena? 3:30, 4 okay, de la tarde. Merienda, sí, y también cena, okay, sí. Okay. Pero óyeme, un gusto. Sí. Tú lo bebías con batata asada con, leche, con chocolate. Leche de chiva. Y daba herbores, decían los viejos. La batata asada herbores. Eso es así de decir. Mi abuela. Mira, amado y lo demás. En Australia está pasando algo fuerte. Ah, los incendios. Que por la distancia muchas personas no se percatan. Sí, sí, así es. Actualmente en Australia se han quemado 50,000 kilómetros cuadrados, un poquito más que la República Dominicana entera. Claro, 48,000 tenemos nosotros. Sí, 50,000 kilómetros cuadrados. Wow. Hay una sequía extrema, el fuego no hay manera de cómo controlarlo con los aires calientes que hay, con una temperatura terrible también muy alta. Y esto, ahí se hace batata rápido. Y esto ha llevado a que más de 400,000 animales hayan muerto también. Qué cosa. Y si nos ponemos nosotros a pensar, el gran fuego que pasó en la Amazonía, lo mucho que devastó, lo mucho que provocó de daños, y nos ponemos a pensar también del fuego que pasó en la parte central de África, en el que pasó también en las Filipinas. Nos encontramos con mucha frecuencia de fuego en los últimos años, y ya los científicos están enfocándose del por qué tanta frecuencia de fuego. La Tierra tiene un equilibrio único, y el contenido de oxígeno, el contenido de oxígeno que tiene la atmósfera de la Tierra, que le ha costado millones de años hacerlo, se ha mantenido estable, milagrosamente no se ha alterado, y un poquito que se altere, porque sin oxígeno no hay fuego, si hay oxígeno es que hay fuego. Un poquito que se altere hacia arriba incrementa la cantidad de fuego. Y todos estos incendios, que cuando hay una combustión, lo que hay es liberación de la energía atrapada del sol por las plantas, y tienen como consecuencia la liberación del dióxido de carbono.
Y cuando nosotros hablamos que 50 mil kilómetros cuadrados, lo que es República Dominicana y un poquito más, se ha consumido por fuego en Australia. Toda esa extensión libera miles y miles de toneladas de dióxido de carbono al aire. Y a decir por la cabañuela, amado, este año va a ser seco. De acuerdo a esa creencia, ¿verdad? Según el primer día de enero, cayó unos chubascos. Una cosita como los primeros 15 días. Exactamente. Y luego entonces viene febrero, marzo, abril, mayo. Hoy estamos a cómo. A 5. A mayo. A 6. Estamos hablando de junio ya. Junio y todo va seco. Y de acuerdo al Instituto Meteorológico que se guían de los satélites y a la Asociación de Meteorología Internacional, este año, a mediados de todo este año, va a suceder precisamente lo que sucedió el año pasado. Va a haber poca incidencia de lluvia. Es decir, que va a estar por debajo de lo normal. Y todo este año pasado, nosotros nos pasamos por debajo de lo normal, por ejemplo, en la zona central, Moca y esa zona, en un 50% por debajo de lo normal, en falta de lluvia. Y para esta región fue de un 20%, por debajo de lo normal. Y si continuamos entonces así, nosotros estamos abocados a un desafío más, de planificar mejor, sembrar en aquellas áreas que tienen la disponibilidad de agua y buscar la tecnología necesaria, hacer un plan de emergencia de alimentos y llevar agua a esos terrenos que se le puede llevar sin mucho esfuerzo, sin mucha infraestructura, porque no nos hemos preparado, como nación no nos hemos preparado para aprovechar el potencial hídrico que nosotros tenemos y hacerlo eficiente. Y todo esto repercute en los precios de los productos de primera necesidad y repercute en el diario vivir de las materias primas que nosotros consumimos como dominicanos, llámese los víveres, las habichuelas. Entonces, nos vemos en la necesidad de hacer grandes importaciones de ellos. Esto lleva a buscar más dólares en el mercado y presionar más la moneda y provoca entonces también que la moneda tenga incremento alcista por la presión que se le da. Es decir, todo va interrelacionado. Si le ponemos caso a este año que ha sido declarado año de la consolidación de la seguridad alimentaria, deben de hacerse las inversiones necesarias en los lugares propicios para darle a nuestros agricultores las herramientas con las que ellos puedan producir parte de los alimentos que nosotros como nación consumimos. Si nosotros seguimos de una manera irresponsable, ignorando lo que está sucediendo en nuestra isla en materia de producción agrícola, en materia de seguridad alimentaria, en materia de cuidar nuestras aguas y proteger nuestras aguas y de utilizarla de una manera eficiente, simplemente nuestros días como una nación en desarrollo pueden reducirse a una dependencia total de mercados internacionales. Y cuando se tiene una dependencia total de mercados internacionales, se cogen los riesgos de lo que puedan pasar en esos mercados y producir en nuestro entorno entonces condiciones invivibles, bien difíciles. La mayoría de nuestras aguas se va al mar. Hay inmensas cantidades de terrenos todavía que no se están utilizando por falta de infraestructura. Aunque éstas se lleven tiempo en planificación y se lleven grandes recursos para poderse ejecutar, si se planifican y que todos los años se puedan ir haciendo en base
a lo disponible en el presupuesto nacional, pues tendremos en planes de 10 años, 20 años, 30 años, la infraestructura necesaria para nosotros poner a producir nuestra tierra con eficiencia. Somos uno de los países más vulnerables en el globo terráqueo ante el cambio climático. Estamos en el lugar número 10. Por lo tanto, eso conlleva medidas especiales para nosotros. Eso conlleva medidas drásticas para nosotros. Tanto los gobiernos municipales como los gobiernos centrales. Ambos deben de estar estrechamente relacionados en su planificación para poder desarrollar y dar a nuestros productores las condiciones adecuadas para que puedan llevar alimento a la mesa con garantía de buenos precios y también que sean asequibles para el consumidor. Que esto es como el santo grial, que el productor pueda vivir de lo que trabaja y que también puedan llegar a precios asequibles al consumidor. ¿Tú crees que mientras tengamos un gobierno con funcionarios amigos del presidente, no técnicos especializados, podríamos lograr eso? No, eso es imposible. Debe haber una planificación de desarrollo, no importa el gobierno que esté, en una persecución de una meta. No podemos continuar con las facilidades que ofrecen las importaciones y las ganancias que ofrecen las importaciones. Yo pienso que en esas funciones muy técnicas, muy especializadas, es obligación del gobierno y es obligación de la sociedad pedirle a los gobiernos que designen a especialistas, claro, conocedores. Con respeto porque tú, por y ejemplo, que se les respete. Porque tú, por ejemplo, nombrar a un señor Esteves, ¿no? Que yo creo que lo único que tiene que ver con agroquímico. Con agroquímico. Exactamente. Que no, la gente que vende agroquímica, el agroquímico no es lo más. No es compatible con medio ambiente. Exacto, no es compatible con medio ambiente. El que lo vende, ha hecho su vida y su negocio con ello, entiende que, bueno, sí, está resolviendo un problema a la naturaleza porque está evitando las plagas. Sí. Pero el problema es las consecuencias a futuro que produce el uso de esos químicos. Sí. Entonces, esa es una persona que no tiene la suficiente, ¿cómo te digo? Bueno, capacidad pudiera tenerla, pero no tiene como la empatía, la sensibilidad frente al medio ambiente necesaria para cuidarlo, para preservarlo. Sí. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Buenos días. Adelante, buenos días a todos. Muchas gracias. Díganos. Un oyente de la red que siempre sigue de la Vega, que está ahí. Ah, muchas gracias. Gracias, sí. Muchas gracias. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Cómo es su nombre? Eligio de la Vega. De la Vega. Bueno, Eligio. Un saludo a los veganos. Sí. Muchas gracias. De noche la veo a ella, pero ella no puede controlar al señor Frank, porque Frank Falcon está casado con el PLD de ella. Hey. Pero yo lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Frank es Fran es vegano también, oriundo de Sabana Rey. Sí, muchas gracias. Ese sombrerito suyo se lo presta a Fran. No, Fran dice, yo primero soy dominicano y después soy peledeísta, dice él. Muchas gracias. Pero él es de La Vega y de San Francisco. Fran es peledeísta. Un placer. Gracias, uno. No te hagas. Entonces, muchas gracias. Entonces, para concluir, el peligro está en que nosotros no nos estamos planificando. Y nos hemos acostumbrado, los funcionarios, los gobiernos, los gobernantes, se han acomodado a los beneficios de la importación con los empresarios. Y no nos estamos dando cuenta que nos está llevando a un sendero donde vamos a quedar con la alfombra sacada de los pies y al final no vamos a encontrar qué hacer. No es posible que aquí para consumir café se tenga que comprar en Vietnam, que aquí para consumir berro se tenga que comprar en un país centroamericano. ¿Consumimos perro, don Juan? Berro. Ah, berro. Berro. Yo y perro. Berro. Eso no es posible. Entonces, fuera de lo que es política. Antes eso se daba silvestre el berro. Sí, fuera de lo que es política, esto debe de estar por encima, porque se trata, señores, de seguridad alimentaria para un pueblo vulnerable al cambio climático.
Excelente. Bueno, señores, yo escuché una música. Sí, la música de las noticias. Sí, no. Pero parece que todavía están afinando los instrumentos. Exactamente. Yo quisiera, cuando vuelva, tengamos otro invitado como economista, economista acá, hacerle la pregunta, o sea, y tal vez Julio puede tener una noción de este tema económico. Tenemos un presidente que exhibe como uno de sus principales logros la conexión con la gente del campo, el estar más cercano de la gente, el hacerle aportes económicos mediante préstamos para que la agricultura en República Dominicana salga adelante y repunte, porque en tiempos anteriores era nuestro primer o la que más aportaba al Producto Interno Bruto, cosa que no es así. O sea, pero entonces tenemos al presidente que sale todos los domingos a hacer visitas sorpresas, a aprobar préstamos eso para los campesinos. Pero entonces, los productos de la canasta básica, los productos agropecuarios, los productos de la primera necesidad, están mucho más elevados que los años atrás, que no solo que el mismo gobierno del presidente Medina, sino de otros gobiernos. O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ha logrado el tema de las visitas sorpresas en nuestro país? Tenemos todo más caro. Eso es política, eso es falta de planificación e irrespeto a las instituciones dedicadas para eso. Pero sobre todo es política. Es una sustitución de las instituciones. Sobre todo es política, porque sin recibir el beneficio que supuestamente le van a otorgar, ya en el mercado, que el control de precio es del Estado, le dan libertad y lo colocan, los productores le dan libertad y llega con todo lo que tú quieras agregarle como costo de producción, lo están liberalizando. Sí. Y eso le permite que un mercado que tiene una necesidad de consumo pague hasta 30 pesos por un plátano. Yo no lo he dado. En día pasado compré unos platanitos a 20, pero por una necesidad en un momento. Y yo te digo una cosa, yo creo que aquí hay que entender cómo se confunde al pueblo cuando se habla de temas como estos, que llevan las propuestas a esos sectores productivos con una solución de préstamo, de darle equipo, de que hay otros que no han salido a la luz pública, que aún a un año de visita sorpresa no le ha llegado lo que ellos se le prometió. No, eso es la mayoría, sí. Pero oye, ¿cómo que está la economía de nosotros? Casi 12 mil millones de dólares en exportaciones. Pero de eso tú tienes a la Barrigol. Y de eso tú tienes a la Zona Franca. De exportaciones reales, reales de uh-huh. manufactura y materia prima de República Dominicana son 3 mil millones de dólares. Esa es la exportación. Entonces, no, para mí, los 20 años de gobierno. ¿Y la importación que ha crecido muchísimo. No, 23 mil millones de dólares. Es decir, cuando hablamos de la balanza de pago hablaba al principio. Es un déficit terrible. Entonces, es como que estamos. Tú tienes la triste realidad de tener prácticamente 20 años perdidos en lo que se refiere a poner las bases para que República Dominicana esté en los estándares de producción mundial en diferentes tecnologías, en diferentes renglones. Bueno, ya se oye la música. Oye la música. Señor, hay un interesante asunto después que me faltó. Pero no? ahí está la música, la música de las señales noticias. Que ahí está Vladimir ya. Con Vladimir Paula. Arismendi la Antigua está con nosotros. Muy buenos días, okay. Arismendi. De mañana. Buenos días. Buenos días, Amado, y a todos los presentes en el estudio en esta ocasión. Nuestro amigo y compañero Vladimir está en unos asuntos personales. ¿Cómo no? Buenos días, Arismendi. No expliques más, está bien. ¿Cómo te ha ido, Carolina de Reyes? Mal. No mal. ¿Cómo me han dado mal? Nada. ¿Cómo mal? Imagínate. ¿Tú nada. No trajiste algo? ¿Y a ti, Francis? A mí nada. ¿Nada?
Ah, bueno. Niños, bien, señores. los niños quieren que en les, este, les en este día ya, el lunes 6 de enero, donde se festeja la tradicional fecha del Día de Reyes, vamos a iniciar inmediatamente con las informaciones locales transcurridas en este fin de semana. Iniciamos con una información muy lamentable, señores, y es que el pasado fin de semana, en un confuso incidente, un niño de 2 años perdió la vida a causa de múltiples golpes que recibió en el cuerpo. El trágico suceso ocurrió en horas de la noche del pasado sábado y el infante respondía al nombre de Jokerinson Vargas Mena. El mismo residía en el sector San Pedro de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Escuchemos las declaraciones. Ella hay que investigarla. A la mujer y a la mamá. Hay que investigarla para que hable. Si no habla, van a pagar los dos. Si son 30 años, cada cual 15 años para los dos. Seguro se fajan ellos dos a pelear y el niño fue seguro a darle al hombre. Y ahí mismo el hombre le dio, seguro, al muchachito, porque el niño, tú sabes, la doctora te puede decir, la que lo abrió. Ahí de una trompa le partían los intestinos y una trompa que le dieron ahí, que eso fue lo que lo mató ahí. Y lo morado en la cara, ni quiera, morado, pues ni quiera. Cuando él llegó, estaba, yo lo dejé con el esposo mío y fue a bañarse. Y cuando yo llegué, cuando él llegó, estaba en el piso tirado. Y me dijo, cuando yo llegué, él me dijo que se había caído de una silla. Y él me dijo que se había dormido. Y lo había acostado en la cama. Cuando yo fui, tenía hormiga en la cama. Bien, señores, por este hecho está detenido el padrastro del joven, apodado como Bryant, y hay que destacar, señores, que hay personas, los mismos familiares del padre, desmienten la versión que da la madre, o sea, todavía está totalmente confuso este hecho y esperamos, ¿verdad?, que las autoridades den respuesta inmediata a este caso. Miren, en otra información en el ámbito local, y es que el pasado viernes, fue reportado como desaparecido un adolescente de 17 años en esta ciudad de San Francisco de Macorís, pero él mismo fue hallado sano y salvo. El joven, que omitimos el nombre, ¿verdad?, por asuntos legales, fue encontrado por sus familiares al mediodía del pasado domingo. El representante legal de la familia agradeció mediante un documento el apoyo y la preocupación mostrada por toda la ciudadanía, pero hasta el momento los familiares se han negado a ofrecer más detalle. De acuerdo a las informaciones obtenidas por nosotros, el adolescente fue encontrado en la ciudad de Santiago. El mismo se encuentra en perfecto estado de salud. Y qué bueno, señores, que todo pasó normal. Bien, en otra información, y es que el diputado del PLD por la provincia de Duarte, Juan Comprés, llama corrupto al presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Escuchemos. Que una persona de esa calaña sea el sucesor de Juan Bosch. Él dice que se va a poner el traje de Juan Bosch, pero que sepa él que el traje de Juan Bosch le queda grande, porque Juan Bosch pudo haber pasado por Najayo, por el frente, a ver la construcción cuando se estaba haciendo, pero él es un exconvicto de Najayo. Y es una vergüenza nacional ese tipo de declaraciones. Y lo que él ha hecho, él lo que debiera hacer es renunciar de esa posición. No solamente porque el partido se lo merezca, porque los gobiernos y los partidos se dan los presidentes que se merecen. Pero Juan Bosch no se merece una afrenta histórica así. Renuncie, renuncie usted, que usted no se merece estar ofendiendo la figura de Juan Bosch, buen corrupto por demás. Bien, señores, candente las declaraciones del diputado por la provincia de Duarte, Juan Comprés. Estaba un poquito, Bien, señores, y como les decíamos, hoy precisamente se festeja en gran parte del mundo el Día de los Santos Reyes. Y acá, como es tradición, en la parte céntrica de San Francisco de Macorís, quisimos abundar a los vendedores para ver cómo andaban las ventas por allá. Esto afirman que las ventas están sumamente flojas. Vamos a escuchar. Bueno, la venta está muy floja. Que vengan a comprarnos los juguetes de este año. Claro. Y está más flojo porque estamos en la Papi Olivier. La venta está floja. No se sabe si de qué a la noche aprieta.
¿Y en los años anteriores entonces? Estaba mejorcito, un poquito. ¿Cuál ha sido el juguete que más se vende de todo esto? De lo que ustedes tienen. Ellos venden todo. No, no, la venta de juguetes está demasiado bajita, no se está vendiendo nada por ahora. Vamos a ver si de aquí a transcurso está, de este día se pueda vender algo. Todavía está lenta, mira cómo está todo lleno. Estamos esperando a ver si pasando el día se dinamiza un poco más porque está bien difícil. Bien, señores, quiero recomendarles a ustedes que consuman agua Randy Light. Es el agua número uno de toda la región. Está totalmente 100% purificada con sistema ósmosis. Agua Randy, tan dominicana como tú. Llámanos a los teléfonos 809-290-3236. Agua Randy, el agua de toda la familia. Bien, amigos, de esta forma despedimos el bloque de las informaciones más importante en el ámbito local. A ustedes, amado, espero mis reyes. Bye bye. Bye bye, Arismendi. Un placer tenerte en las noticias. Gracias a ti, gracias a los televidentes por mantenerse con nosotros. Dime. Qué bueno que el joven desaparecido apareciera, pero creo que la sociedad. El micrófono, Frank. Ah, perdón. El sonidito, está atento ahí. Que... Bueno, repite. Decía. Repetí, como decía la profesora Tata Polanco. Sí, como Anzabá. Y el profesor Roque. No, eso es Tata Polanco. ¿Verdad? Mira, ¿verdad? Que qué bueno que haya aparecido finalmente el joven que estuvo desaparecido en el fin de semana. Pero creo que nosotros, la sociedad requiere de saber qué sucedió. Si él estaba camino a la universidad, fue raptado, o decidió por motus propio irse a Santiago. Y son interrogantes que me gustaría que se aclaren y que la familia debe dar una explicación, o la autoridad. Y en qué condiciones aparece el joven, porque como que quedaríamos inconclusos, porque nosotros como sociedad esa información es importante para tomar correctivos con nuestros jóvenes. Si es un asunto de rapto o de... A lo mejor hay un problema de corte familiar, una situación de tensión entre padre, madre, hijo. Y quizás no quieren airear eso. Bueno, quizás ese es su derecho de no decirle a la gente lo que está pasando dentro de su familia. Tú ves, o sea que ellos... Sí. Porque olvídate, no estuvo secuestrado porque nunca se habló de que pidieran rescate. Pero no se sabe lo que dice Francis. ¿Eh? No se sabe si estuvo secuestrado. Porque no pudo haber un estado. A nadie lo sueltan así por así. Le corresponde ahora a la Procuraduría de Niños y Adolescentes hacer una investigación con relación tanto a ese caso como al otro niño fallecido. Al de dos años. Con golpes. Sí. Y rendirle un informe a la sociedad. Sí. Porque la sociedad espera. Pero yo lo que pienso es que a la familia hay que darle la oportunidad de que si ellos no quieren decir qué pasó con el muchacho, que no lo digan, porque eso es una cuestión que entra dentro de la parte íntima, ¿no? Sí, de la familia. Sí, es posible que haya una situación. Si es un asunto familiar, exacto, que lo digan y uno lo entiende. Es un hecho público. Es un hecho público. Sí, pero eso no te da derecho a tú hurgar en la vida interna de una familia. Eso no te da derecho. Y mira, y eso es preocupante, porque ver un joven ya iniciando la universidad, o no sé si es universitario. Sí. Ya era. Sí, es universitario. Usaba la medicina. Medicina. Sí. Entonces, ciertamente nos preocupó. Uno piensa en sus hijos, que Dios libre al mar, que a otro le sucede. Y qué bueno. Y qué bueno que no le haya sucedido a mayores. Pero precisamente por el tema de que debemos estar informados y por el tema de la información, se requiere una explicación, aunque sea de solicitud de intimidad y de respeto. Bien, hay una llamada. Buenos días. Buen día. Buen día. Aquí de San Pedro. Repete, niño, que matan aquí, de San Pedro. La mamá fue con los matos, ahí está y Brian. Ay, no, no. ¿Dónde? En San Pedro. Pero en San Pedro. Barrio San Pedro. Barrio San Pedro. Que la mamá es quien. La culpable, según él. El caso. Sí, le dio golpe. Los dos muertos. Tú te refieres al caso del niño de dos años. Pero hay testigos de eso, caballero. Yo soy vecino. Él es vecino. No somos vecinos. Bueno, pues entonces ustedes lo que tienen que hacer es. Servir de testigo, de informador. Para que entonces esta persona. Eso se aclare. Que claro. Usted dice que bueno, que se aclare eso. Qué bien. Los dos muchachitos. Pero
eso que yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque es que... Okay. Mujer, ah, porque ella tiene dos muchachitos, dos niños. Bueno, ya pues se fue ya. Vamos a ver los WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver la interactuación de la gente con nosotros. Hay WhatsApp y hay muchos. Tiene dos muchachitos. Acércate para acá el monitor a ver. Iniciamos con Wilda, que dice en relación a la pregunta del día, si considera usted que la tradición de los Reyes Magos ha perdido su esplendor. Ella dice, no se ha perdido. En muchos hogares, incluso a los grandes, nos dan nuestros reyes. Está mejor que nosotros. Eddie Manuel de Jesús, desde Osto, dice, bendiciones. Quiero que me aclaren si está dentro de las funciones de un guardia pedir seguro, matrícula, ver el marbete y exigir. No. Los malvete de todos los años pasados, pero por Dios. No, imposible. Pensé que eso era función de la DGC. Esa no, sí, claro. Esa no es su función. Y debe limitarse al que corresponde de este porque año. Porque él dice que antes de llegar a un centro de acá, de Acerimás específicamente, había un guardia prohibiendo hasta que usted se pusiera las manos en la cabeza, aún viendo que el conductor tenía todo el día. Quería un motivo, dice él. Sí. Si está dentro de su rol, pido excusa, pero a los superiores que chequeen, que están haciendo sus subalternos, eso le corresponde a la DGC. Era que usted le dijera, tenga para la cena. Es que no, no hay que. Era para los reyes. Para los reyes. Es una cultura que hay que acabarla aquí. Jesús Vargas dice que sí, que entiende que han perdido su esplendor en relación a la pregunta del día. Dice Juan José, saludo para esa bella, muy bella, besos. Qué saludo. Pero lee la otra parte. Es verdad que los gigantes le dan otro color a la pelota dominicana cuando quedan fuera, no da gusto. Claro. Ni ponerlo de estoy de acuerdo. Pregúntele a los santiagueros y a la gente de la capital y de la romana, a ver. Yanilda nos manda esta foto para que felicitemos a su príncipe que cumple 14 años. Wow, pero un hombre grande. Hey, Fraibel Mercado Reyes. Un presente de toda la familia. Felicidades para él. Para el joven. Muchachito bueno, jefe. Dios lo bendiga y que le dé muchos años más. Sí, porque en el porte a veces se le ve uno medio extraño, dice Rigo. Dice, les informo que los temblores de tierra aquí en Puerto Rico se están sucediendo con frecuencia. El de esta mañana a las 6:32 reportan en Guani, ¿qué es que se dice? Colapsaron 4 casas. Bueno. Oye. Atención, producción. Sí, hay casas colapsadas. Y el icónico símbolo en el sur también del faro, que está pintado de rojo y blanco, también se cayó. Bueno, esperemos que Puerto Rico no pase un desastre. Porque no, sí, se está recuperando de uno. Claro que sí. Willy Hierro nos manda. De la pregunta que tú le hacías a Rigo, uh-huh. Willy nos responde a propósito de la demanda a Sammy Marrero. Él lo responde, pues tú la lees, Amado, y das unas pinceladas. Dice que a propósito de la demanda a Sammy Marrero, pensamos que la señora María Barreto, que es la esposa de Rafi Levy, aún podría reivindicar su imagen retirando la demanda. Sería un crimen cultural, a juicio nuestro, limitar que la voz de Sammy cante precisamente el repertorio que inmortaliza a su difunto marido. El marido de la señora Barreto se refiere. El día que Sammy se muera, caerá el telón de una época dorada de la salsa de Puerto Rico. La selecta de Rafi Levy y el cantante Sammy Marrero es mi punto. En ese sentido, eso lo opina Willy, bueno, en relación al muy tema. Bien. Muchas bien. Gracias, Willy. Yo entiendo que ese conflicto de derechos de autor y de sucesión pero quien lo personifica es el artista. Sí. Luis Gabriel de la Yagüiza dice, en relación a la pregunta del día, sí, porque se ha perdido la inocencia de los niños. La información viaja más rápido ahora. Sí, eso es verdad. Ramón Cordero nos manda una foto. Vamos a ver qué nos manda Ramón. Buenos días. Vamos a leerla. Despiértate siempre sabiendo. No, pero vamos a darle carácter, Amado, porque despiértate siempre sabiendo que eres un ser bendecido y sobre todo sostenido por la mano de Dios. Buenos días, Ramón. María Polanco nos dice:
se ha perdido un poco, yo diría que en un 80%. Ya. Un poquito. Por lo económico y segundo por los padres. Llevan los niños a esconder los juguetes. En mi tiempo era más emocionante creer en los Reyes Magos y eso de ponerle la hierba debajo de él. María Polanco, dice Mayra de acá de San Francisco, Mayra Duarte. Mayra, supongo, dice sí, porque ya uno se pasa el día entero regalando reyes, el año entero regalando reyes. Ok. Rosy, no, de eso lo dijiste tú hace un momento. Ah, no, pero eso ya. Rosy de Jesús nos manda para felicitar. Rosy de Jesús, vamos a ver. ¿Quién es el galán? Para que feliciten al señor López, que está de fiesta de cumpleaños. Está, felicidades. Quiera que se encuentre el señor López, felicidades para él. Felicidades, señor López, de parte de Rosy, del Pueblo Nuevo. De mañana. Y del equipo, ¿verdad? Carlos dice, buenos días, Telenor. Buenos días, Carlos. De Yanira Almanza nos manda una foto, nos manda... Ok. Vamos a ver, el juego es una de las principales necesidades de la niñez. Vamos a jugar con ellos hoy y siempre. Vamos a ampliar las imágenes para... Ah, esto es el programa Recreo TV. Es el programa de Yanira, de aquí de Telenor. Vamos a pasar, mira qué lindo. Sí. Qué emoción, mira la cara de los muchachos. Ese programa fue el sábado. Sí, sí. Hay que felicitar a Deyanira porque siempre vive trabajando con los niños. Hace un gran aporte ella. Muy bien, muchísimas magnífico. Gracias a toda la gente que nos escribe. Continúe para nosotros leerle acá en el programa. Ahí está. Bien, vamos a la pausa, mis amigos. Regresamos en breves, no se vayan. Cuando regresemos tenemos una interesantísima entrevista con Lourdes Torres. Así es que no se vayan. Muy buena, vamos a hablar de qué con Lourdes Torres, que está con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. La verdad que me he encontrado una sorpresa. Yo no. Una sorpresa como una monja detenida. Sí, algo así. De tremendo equipo, desde muy temprano los felicito. Me parece muy interesante. Muchas gracias, doctora. Lourdes, a propósito del Día de Reyes, nuestra pregunta del día es precisamente sobre el tema. Se ha perdido la tradición de Reyes. Ahora, la pregunta básicamente contigo es, ¿cómo manejar el tema de Reyes con los hijos? El tema del tipo de juguete, la idea de venderle, de que los Reyes Magos que existieron, que son ellos los que te compran el juguete. Bueno, todos esos temas alrededor de este día 6 de enero que se celebra el Día de los Santos Reyes. Para nosotros es muy importante el tomar en cuenta, en primer lugar, que deberíamos regalarle los juguetes a los hijos durante todo el año, no un día en particular. Y que el hecho de darle muchos juegos en un solo día, de pronto puede quitarle el entusiasmo, para que ustedes vean lo contradictorio hasta cierto punto para algunos padres. Pero si le hemos dado cantidad de juguetes y a ninguno le hace caso, expresiones que usan algunos padres para el día de hoy. Es conveniente, entre otras cosas, tener en cuenta que ese regalar durante todo el año implica que sea adecuado el juego, sobre todo en términos de edad. Y partiendo de que el juego debe ser tomado como una herramienta para desarrollar una serie de potencialidades que tienen los menores. Y ¿por qué no? También los jóvenes. De manera que es un compromiso la elección de los juguetes. La tradición yo creo que hay que respetarla. Hasta cierto punto no creo que se haya perdido del todo. De hecho, la gente sigue celebrando. No hay docencia en el día para comenzar. Dando oportunidad, se entiende, ¿no? No solo la celebración de la Epifanía, sino el que los niños puedan disfrutar de sus juegos que le han regalado. Pero una cosa, en términos educativos, ve bien conservar la tradición con la inocencia que nosotros tuvimos la oportunidad de vivirla. Y es sumamente, lo hablaba yo al inicio, y en términos para el hoy,
aunque debemos ir cambiando, debemos conservar la tradición en sí mismo, ayuda a la educación de nuestros hijos. Fíjate que normalmente los adultos hacemos comparaciones de época y decimos, sí, nuestra época fue la mejor. No, son épocas diferentes. Ya. Y en cierto modo, el uso de los juegos es importante. Ya decía de la importancia que no solo sea un día, sino que sea durante todo el año. Y de manera progresiva, diríamos, no solo llenarlo de juguetes. Lo de la fantasía, eso pasa igual que el Santa Claus, porque siendo República Dominicana, hay lugares donde lo que se celebra es, no Reyes, sino el Niño Jesús o Santa Claus. O Santa Claus. El 25, el día de Navidad. Entonces, dependiendo de la región, yo vengo de Santiago y sin embargo nosotros no en Santiago no celebramos Reyes, sino el día de la Navidad. Y lo del Santa Claus. Y no hay que dormirse para ese día para recibir, sino que se recibe en la fiesta. El lío con Santa Claus es que siempre llega por la chimenea, aquí no hay. Sí, entonces fíjate que el dato de la chimenea tiene que ver con la fábula. Sí. O sea, ¿por qué quitarle? Es algo así como cómo sucedieron los hechos. Es algo tradicional, pero que no hay que forzar. Es como si quisiéramos forzar y permanecer en la época pasada, o por el contrario, como están los avances tecnológicos, ya los niños saben quién le compra los juegos. Doctor. Ay, no hay que decírselo. Entonces, ¿por qué no mantener la tradición dándole a entender a ellos que es un asunto de fábula? Y me he dado cuenta que el no decírselo no le produce ninguna reacción cuando... Por favor. Para nada. Por favor. Ellos no están dando clase. Es una de las mentiritas pegadosas más chulas. Sí, pero no están dando clase ellos. No nos perdamos en eso. Nosotros tocábamos al principio el tipo de juguetes que se le puede dar a los niños. Y me gustaría escuchar su opinión en relación a los juguetes que de alguna forma llaman a la violencia. Decía ayer Jan que él estaba en la tienda y que una señora preguntó por dónde estaban las UCI. Sí, la UCI. Y el regalo de pistolas. O sea, ¿cómo manejar eso en épocas tan violentas? Un fusil de ataque. Donde debemos de abogar por la paz, no por cosas que de alguna manera se manifiestan o los resultados son ya lo que sabemos. Mira, la tendencia que nosotros tenemos, los que trabajamos con la conducta humana, es promover la positividad, no tanto la negatividad. Indudablemente que no estamos de acuerdo con los juguetes de guerra. Deberían no solo no buscarlo, sino no fabricarlo, sería lo ideal. Porque de alguna manera los niños aprenden por imitación. Entonces, ¿qué le estamos modelando? Y hay tanta diversidad. Más que promover ese tipo de juguetes, yo entiendo que es válido el que entendamos, entre otras cosas, que los juguetes deben tener un objetivo. O sea, hay cantidad de juguetes educativos, por ejemplo, pero también juguetes que ellos demandan. Y en la medida de lo posible, promover esos juguetes que llaman al desarrollo físico, motriz, el desarrollo intelectual de los niños. Y el socializar también. Entonces, por ejemplo, hay cantidad de juegos, no solo educativos, sino también de juegos de mesa, en los que los jóvenes pueden jugar, pero también pueden involucrar otros miembros de la familia. O sea, si hay tanta diversidad, y de acuerdo a la edad, y ojo, los juguetes tienen su... Usted lo busca y lo encontrará. El juguete normalmente tiene el periodo de edad para lo que está recomendado. Sí, sí. Entonces no le regale a un niño de 3 años un juego para 8 años. No le regale a un joven que podría ser, porque como hijo al fin pues está esperando su regalo por el motivo que sea, sea por Santa Claus, sea por los Reyes, un juego de bebé, cuando realmente lo que ya tiene es ya un joven que puede jugar Monopolio, ajedrez, otros juegos, otro tipo de juegos, que entretienen muchísimo, que educan muchísimo. Entonces, para nada de acuerdo con promover la violencia, en ningún sentido. Tenemos demasiado violencia. Mensaje a los padres. A propósito de
este tema que se ha trabajado tanto en la República Dominicana, lo que tiene que ver con el machismo, el feminismo. Yo quisiera preguntarle, ¿es correcto que nosotros les regalemos a los varoncitos camiones, juguetes específicamente como de trabajo pesado y ese tipo de cosas, y a las niñas muñecas y juegos de cocina? Yo creo que en definitiva, como vamos avanzando, lo que tú planteas es un asunto más bien de género. Y el hombre que no sabe cocinar en esta época no va a encontrar pareja. O sea, yo le puedo... A lo que voy, tenemos que comenzar desde muy pequeño, asuntos de modificación de los roles. Los roles de la época... Tú dices de... que una muñeca en Reyes para un niño... Está bien. Siempre y cuando lleve a cabo el rol de papá. Claro. ¿Cuál es el problema? Porque los papás hoy día tienen que involucrarse en la crianza. Sí. Ya es una extrema necesidad. El papá que no sabe cambiar, no se dice pañales, sino pamper ahora. Que la promoción a la marca. Sí. Pero en fin, que no sabe darle de comer, que no juega con sus hijos. Dicen los jóvenes, aquí hay gente que no sabe lo, oye, Lulia, aquí hay gente que no sabe lo que es cruzar un muchacho. Bueno. Antes no habían pampers. Antes lo que venía eran unos paños de tela, sí, de algodón. Y entonces tú se lo doblaba bien. Entonces lo ponía. Eso yo lo aprendí con Liestel, mi hija mayor. Yo era que le cambiaba. No siempre, pero sí. Tú dices que es bueno que cambiaron los pampers, pero yo creo que mientras no estaban los pampers, no se irritaba el niño tanto con el paño. Hay marcas que no lo irritan. ¿Verdad? Bueno, hay que saber volviendo a lo que él preguntaba, es un asunto de que tenemos que trabajar los roles de acuerdo al género. Solo así vamos a ir logrando cambios que requiere la sociedad de hoy día. Y entonces podríamos entrar en otro problema que no solamente sean lo de los pañales, sino también lo de los feminicidios. Entonces, todo está de alguna manera entrelazado y por eso no podemos ser tan rígidos y decir a los varones solo juegos que promuevan su fortaleza, camiones, que no son nada tierno, que los hombres no son nada, no, todo lo contrario, y que jueguen con muñecas, claro. Cuando tú veas a un varón dándole el seno a un bebé, entonces tú dices, no, pero es el momento para educar y decir... Los varones contribuyen con el nacimiento y deberías explicarle por qué. Sí, claro. Cosa que a veces no es tan fácil, ¿verdad? Para algunos. Y permitirle que él asuma el rol de papá, que es que le puede dar, tú no le das con el seno, pero le das con el biberón, supón tú. Y naturalmente lo del seno porque no forma parte de su naturaleza. Precisamente, por ahí es que vamos. Entonces, no importa, dependiendo del rol que lleve a cabo. E indistintamente dejar... jugar a los niños, ya sea con a las hembras, a las niñas, con también juegos que tradicionalmente se considera un juego para varón. ¿Considera usted correcto entonces que dentro de del núcleo familiar se pueda ir generando dentro del propio juego, ¿verdad? Con los juguetes ahí, ese ambiente de irle enseñando al varón, a la hembra, el desempeño, por ejemplo, tanto... Es difícil ver a un varoncito, a propósito del Día de Reyes, ver cargando un muñequito, un bebé, un minene, como se dice. Sí, pero sí se interesan, pero, cuando sí. Lo ven que la niña lo sí, tiene. Sí, pero nuestra... pero cuando son chiquititos, ya después que tienen no más saben, o menos 4 o 5 años, ya lo que quieren es carrito y eso, pero es una construcción, entiendo que, social. Vamos a preguntarle a la doctora. ¿Está correcto? ¿Es una construcción social o es por naturaleza que se identifica por los juegos propiamente que se entiende, que maneja el hombre y la mujer? No, bueno, si hablamos de que podemos educar... con el ejemplo, sin lugar a duda, que es social. Claro, es un asunto de nosotros encauzar. Y lo que está pasando hoy día con la violencia no es más que nos hemos equivocado en el enseñar cuáles son los roles. No cabe duda. Y entonces tenemos que comenzar por la casa, luego la escuela, luego los medios. ¿Ustedes creen que ustedes no juegan un papel muy importante? Claro que sí. Sin pero lugar a dudas. Una cosa, ¿qué está pasando? Nos estamos disociando de nuestros roles
ya como adulto, cuando hablamos de los feminicidios, en lo particular yo pienso en mis hijas, hasta de no vagabundear en la calle. A mí no me gustaría que mis hijas la maltraten, que la maltraten o que la utilicen. El hombre entonces es como si dejara eso a un lado. Bueno, cuando se trata de los míos, no. Pero yo sí agredo. Yo sí, eso. ¿Qué está pasando en él? Bueno, entonces hago la precisión. Sí. Los juegos tienen mucho que ver con el hecho de que no estamos siendo muy cuidadosos con la crianza. Y es una responsabilidad que nos corresponde. Entonces, en todo ámbito debemos aprovechar la oportunidad de dar a entender que los tiempos cambian y que hoy se está exigiendo, que hoy tenemos la facilidad incluso de saber cómo hacerlo. En otros tiempos hacíamos por ensayo y error. No es que no lo sigamos haciendo. Hay muchos papás y mamás que están haciendo las cosas lo mejor que pueden, porque se están instruyendo, porque están dándose cuenta de que no basta cómo me criaron a mí, sino que yo tengo que buscar la manera de criar en estos tiempos, que es diferente. Con los medios, esos mismos medios, utilizándolos adecuadamente, se puede, la se puede lograr. La autoestima de la mujer muchas veces y del mismo hombre, ambos individuales, luego se juntan. Eso está trayendo, es decir, eso viene de la formación. Bueno, es una deficiencia. Yo siento que tenemos pendiente en este programa, porque ya hemos venido en otra ocasión, el problema de la violencia. Lo vamos a tratar más adelante, porque es importante, es determinante. Tenemos que seguir, como dicen en algo popular, cacareando, como las gallinas, ¿verdad que sí? El tema, pero definitivo es un tema que nos atañe a todos. Entonces, hoy, como Día de Reyes, debemos tener bien presente que podemos contribuir para que eso cambie y que seamos todos compromisarios, porque es muy cómodo decir que otros hagan. ¿Y yo qué estoy haciendo para que las cosas sean diferentes? Doctora, ¿cómo manejar los padres con los niños la desigualdad económica que se da en los sectores, en los barrios, de que el vecino, el muchachito, le compraron una buena bicicleta, de que le compraron mejores juguetes, y que a mí me que el papá está en Nueva York, y que a mí me compraron un juguetico de 100 pesos? O sea, ¿cómo los padres trabajar esa parte? No solo el Día de Reyes, sino todos los días. Sí. Enseñarle a los hijos, el buen dominicano, que cada quien se arropa con la sábana hasta donde le dé. Sí. O sea, esos famosos valores de lo que habla la gente, como si fuera una cosa extraordinaria. Los valores son eso, precisamente. Ese está haciendo préstamo para darle a los hijos lo que ellos quieren, que ven con el amiguito que lo puede comprar. No, definitivo que no. Le estás enseñando que tú tienes que alcanzar cosas que definitivamente tus condiciones económicas no te lo permiten. Un paréntesis. Todos debemos arroparnos con la sábana hasta donde nos dé. Aquí hay gente que ha perdido su vivienda por estarle dando gusto a sus hijos. Yo tengo una amiga, doctora, que ya tiene sus muchachos acostumbrados a comer lo que hay para Reyes. Yo le pregunto, ¿y los muchachos? Y los Reyes dicen, los muchachos saben que ahora no hay una condición económica para comprarle. Y esos muchachos no dicen nada. Los Reyes no pasan por aquí. O sea, tú formarlos con eso que usted dice es lo mejor que le puede pasar a un padre. Pero con los Reyes y con cualquier otra cosa, Una pregunta, doctora, que adaptado, juegan con lo de los otros. Que yo de manera particular me interesa mucho por cuando tengo varios niños. ¿Cómo manejar el derecho de propiedades? Varios son dos, tú sabes. Sí. Dice varios, uno piensa que son como 18. Por ejemplo, tú le regalas una muñeca a una o muñeco al otro, y entonces ese derecho de propiedad entre ellos, a veces se da esa disputa dentro de la casa, que esto es mío, o sea, ¿cómo manejar esa parte y hacer que ellos entiendan que quizás lo que hay es de todo y esa manera de compartir los juguetes? Bueno, con lo que preguntas, creo que es conveniente el que tengan un área donde jugar, comenzando, y que los juegos son de todos. Y de manera particular, ok, este es tuyo, pero tú me lo puedes prestar. Es el momento adecuado para que aprendan a ser solidario con el otro, a colaborar con el otro, a poderse intercambiar. O sea, hay tantos momentos
que a veces desaprovechamos para educar a los hijos en esos valores que tanto nosotros quisiéramos que existan en la sociedad. Y definitivo es en la familia. O sea, tú tendrías la mejor oportunidad para darle a entender y no quedarse calladito, sino aprovechar para decirle lo válido que es que tú le puedas prestar eso a tu hermanita y que él te pueda prestar lo otro y que entonces se lo intercambien y que eso es válido, o sea, definitivo. No es que se va a quedar con él, ese se lo regalaron a uno y aquel se lo regalaron al otro, pero lo pueden intercambiar, lo pueden utilizar los dos. Decía Marx que los problemas del mundo comenzaron cuando alguien dijo, esto es mío. Sí, sí. Bueno, nada, mis amigos. Sí, no, en sentido general, en el tintero, ¿verdad? No, claro. Le vi la cara como de que tenía algo en el tintero. Sí, porque escucho a la doctora y nosotros hacemos preguntas relacionadas al Día de los Reyes, pero sí, todas las respuestas que ella nos ha dado es con un enfoque a la formación del día a día. O sea, eso tiene un mensaje importantísimo, el comportamiento y cómo educamos a los niños. Por ejemplo, con el Día de los Reyes, él preguntaba cómo hacer para que no se dé ese interés en la casa de compartir las cosas. Por ejemplo, el hecho de darle a entender a los niños que hacemos las cosas cuando se pueden. Más allá de solo el Día de Reyes, es importantísimo que los padres entiendan que no solo es ese día, sino la formación constante de los niños. Totalmente de acuerdo contigo, y si así lo hacemos, vamos a ir poquito a poco aportando nuestra cuota de responsabilidad que tenemos con que sea una sociedad diferente, porque solo tenemos una tendencia a quejarnos, a solo ver lo que no está bien, y se nos olvida que hay muchas cosas que andan caminando por lo correcto. Que son yo buenas. Cada vez que tengo oportunidad lo digo, hay muchos papás que lo están haciendo bien, sí, y aplausos, sí, para ellos, y, sí, y motivación para que lo sigan haciendo. No todo está perdido, muy por el contrario, es un asumir responsabilidad y es un enseñar con el ejemplo. Un juguete o un regalo más bien que se puede dar en esta época y durante todo el año es, por ejemplo, un libro, de acuerdo a la edad, y los libros también. Sobre todo hay algunas editoriales que se toman la molestia de ponerle la edad para lo que son buenos. ¿Cómo enseñamos a los hijos a leer? Leyendo nosotros. Entonces los papás quieren que los hijos se lean. ¿Vieron por ahí el anuncio de los cambios que vienen en Japón con la educación? No, sí. No. Ideal aquello, que todos los días lean un poquito. A la semana habrán leído un libro y al año se habrán leído 52 sí, libros, cada joven, dependiendo del interés que nosotros le pongamos. Y pero tenemos que darle el ejemplo. Después de ahí, en el proceso de procurar la instrucción individual, la lectura, Japón tiene una disciplina que se lleva a lo laboral, en el trabajo, la empresa. Hace un momento de estiramiento físico. Dentro de las horas de labore hay unos 15 minutos o 10 minutos donde hay un ejercicio que hacen todos por obligación. Sí, sí. Y tienen los momentos para que el ser humano se distienda, haya relajación. Todos los días lo estiran. Todos. ¿Por qué son tan chiquitos? Doctora, una última pregunta. Me encanta que me digan Lourdes Torres. Lourdes, sí. Lourdes. Entonces, una última pregunta. ¿A qué edad es las niñas, por ejemplo, especialmente, le gusta que les regalen celulares inteligentes? Usted que es profesional de la conducta, ¿a qué edad es recomendable que un niño se le pueda regalar un teléfono? Menor de 10, nada. En ¡Lleno! Ese sentido. Eso es la recomendación que estaba. No lo dice Lourdes Torres, lo dice la OMS. O sea, hasta donde yo tengo entendido, menor de 10 le hacemos daño. Sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Entonces deberíamos incluso, después de esa edad, tener ciertos límites, controles. Sí. Porque definitivamente, bueno, en lo que mencionaba de Japón, hay, es muy interesante todo lo que plantea, un nuevo paradigma para la educación. Plantea que la educación que se está proponiendo, que lo están haciendo ya como un plan piloto, va a llevar
necesariamente a que los hijos se adecúen a los tiempos, a los nuevos tiempos. Y nuestros hijos, con el uso del celular, se están quedando atrás, porque están más enterados de lo que es la farándula, de lo que es la vida, de muchas cosas que se pueden lograr a través de, por ejemplo, la lectura de un libro y de literatura que valga la pena, no de artículos pequeños. Les sugiero que lo revisen para que ustedes vean cuánto material. Y ustedes dirán, bueno, eso es Japón. Ah, pero nosotros podemos ir en la medida de lo posible implementando para lograr cambios significativos. El olor del papel de un libro no lo sustituye ningún lector electrónico. Sí. Estoy de acuerdo contigo. No hay forma. Bueno, mis amigos, gracias a Lourdes Torres por la compañía, las respuestas profesionales y atinadas, como siempre, a todas las preguntas que le hiciéramos aquí. Gracias a ti por estar con nosotros, Lourdes. Muchas gracias. A ustedes por invitarme. Bueno, y vamos a una pausa, señores. Cuando regresemos hay más contenido del programa. No se vaya porque todavía nos queda más. Así es. Bien. Estamos de regreso, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Bueno, y en este momento vamos a ver qué nos dicen los amigos a través del WhatsApp. Sí. Adelante, distinguida Carolina. Iniciamos con Elsa López desde La Guarana, que nos saluda. Dice ella, buenos días, dice Elsa. Saludos para Elsa. Desde Las Guaranas. Saludos a todos los guaranenses. Sí, un pueblo trabajador, pero que necesita como ese empuje de una gente que los represente, de verdad. Yudelka desde Pueblo Nuevo dice, buenos días, se ha perdido un 70% por la tecnología, dice Yudelka. Ya, ya. En relación a la pregunta del día, de Yanira Almanzar, estamos con de Yanira Almanzar, que nos dice, la presentadora de Recreo TV, ella dice, el juego es una de las necesidades de la niñez, jugar con ellos hoy y siempre fortalece las relaciones afectivas y de amor. Me imagino que vamos allá, juntitos acá. Ya, por un mundo mejor. Recreo TV, Telenor, Canal 12 de Telenor, los sábados, un programa infantil. Mira qué bien. Muy bien. Bueno, Miledis Santos nos manda esta postal. Dice que a su casa llegaron 3 Reyes Magos, luz, gas y agua. Muy bien. Dice Deyanira. Dice Miledis. Y el doctor Kim Polanco nos manda unas imágenes. Vamos a subir para verlas. Primero nos manda la foto de las niñas con sus juguetes. Ah, ya con los Reyes, qué bueno. Sí, sí, con sus bicicletas. Así nos mismo. Felicita por el Día de los Reyes. Esos son niños. Sí, sí. Y nos manda imágenes del Parque de las Luces de Las Vegas. Mira qué bien, mira qué bien. Así bien. Qué chulo, muy lindo. De La Vega, de La Vega. De La Vega. Sí, continuamos. En Santo Domingo es eso. No, en La Vega hay uno también, en Santiago, ya la mayoría Santiago de ciudades lo tienen. Santiago lindísimo, La Vega, Bonao me parece que fue que también. Sí. Amado José Rosa nos manda esta foto. Yo le quería preguntar, ¿quién no fue atormentado por ay, este Dios, señor? Ay, ay, Dios. Alan Baldor no y su álgebra. Eso, ¿quién no fue? Que me diga alguien que no haya sido atormentado por este señor. Y tú sabes que uno creía que este hombre era árabe, Baldor. Sí. Baldor es cubano. Es un matemático. Dios mío, qué barbaridad. Mira una cosa. Ahora, un libro muy bien hecho. Y ahí está, nuestro problema. Cómo han transformado el texto en la educación, en el currículum. Sí. Y han inventado una serie de textos que incluso, peor aún, cuando uno entra al texto Histórico. Con la distorsión de la historia y la realidad dominicana. Continuamos con el 6780 que dice, quiero felicitar a mi primo Railing, que hoy está de fiesta de cumpleaños, de parte de su prima Mariela. Mira, es un jevito. Debe ser un jevito. Sí, yo presumo que a él le dan le dan 2x1. Felicidades a Railing, muchas felicidades para él. Es un agentado. Le damos uno y ya, cógelo por los dos. Ese es un agentado. Los Reyes y el cumpleaños. Claro. Felicidades para él. Lo que a él se lo dejaron de rey a la mamá. Sí. Exacto. Eso es en el Parque Duarte, aquí en San Francisco, que también está muy bonito. Vamos bien, a continuar. Bien, seguimos. Quise mandar esta postal, sí. Esta imagen. Léela, Amado.
Ya vienen llegando los reyes y se llaman comprar, gastar y malgastar. Bueno, sí, ahí sí. Está ya eso. Se parece a lo de Huawei. Si decide malgastar. Sí. Esta información que nos manda Joel en relación a la UAS, nuevo ingreso del 6 al 8 de enero, hoy. A partir hoy, de hoy. Ah, para los estudiantes de nuevo ingreso, sí. Esta información. Miren los datos ahí que tienen que llevar. Vamos recuerde a leerlo. Nota, sí. Certificado de cuarto, acta de nacimiento, dos fotos 2x2, dos fotocopias de la cédula, certificado médico y dos sobre Manila. Muy es decir, bien. Que hoy la UAS está abierta. Sí, ahora yo pues, sé que eso se hace, por, se deposita. Creo que hay un error ahí porque hoy no debe estar abierto. Sí, hoy es día, hoy es día festivo. Y para lo que llega ahí 7. Dos días, no, como una trampa legal. Pero que como, ah bueno, sé. Del 6 al 8. Joel, que nos escriba, nos informe que sí, está en sí, línea sí, y estaremos sí, viendo el no. programa. Adalgisa Reynoso dice del Ensanche Duarte, buenos días, la Junta de Vecinos invita a todos los niños a participar a las 3 de la tarde en la gran actividad que se realizará en el Centro Comunal, representado en Nelson Flow. Nelson Flow es un artista, donde ¿verdad? Presentarán a Nelson Flow. Sí, Nelson Flow bien. Es un artista, sí. Ok, bueno, ok, muy bien. De Sánchez Duarte. En sí, a las 3 de la tarde. La Pangola. San Francisco de Macorís, para la gente que no está viendo. Escribe Ramón Flores de Vista al Valle. No, buenos días y bendiciones. El Día de Reyes es una tradición. Es parte de la cultura y sobre todo los países hispanohablantes. En el capítulo 2 del libro de Mateo está la historia de los tres reyes magos. Ellos fueron llevarles regalos, los regalos, oro, incienso y mirra al niño Jesús recién nacido. Se mantiene y se mantendrá esa tradición, dice Ramón. Bueno. Y Belice Pantaleón dice, buenos días. Y Fulvio tiene vacaciones. Ah, y Belice, no, le Fulvio estaba... Tiene los compromisos. Rafael nos manda Rafael imágenes. Vamos a ver. Dale a Rafael Díaz. Rafael Díaz, por favor. Mandó una publicidad, ahí. Rafael. Sí. Bueno, tiene que pasar por aquí, Rafael. Vamos a continuar. Rafael no es fácil. Milady Santos, dice ella, hola, antes era muy diferente porque todos creíamos en una religión. Bueno. Dice Juana del Ensanche Duarte, también nos dice. Feliz Día de Reyes. Felicidades a todos en el Día Juana, de Reyes. A los padres que nos manden la foto de los niños. Exacto, con sus juguetes para verlos. Así es. Y a Juana del Ensanche Duarte que vaya para la actividad que hay esta tarde con sus hijos, si tiene, ¿verdad? Bueno, señores, el tema central de hoy es sobre la tensa situación mundial y el temor ante la posible guerra entre Estados Unidos e Irán tras el asesinato del comandante, ¿cómo se llamaba él? Soleimani. Comandante de los ejércitos iraní, desde finales de la semana pasada, cuando se conoció la información de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había autorizado el ataque por el cual resultó muerto el comandante iraní Soleimani, y la furia que esto despertó junto con amenaza de dar una respuesta directa contra Estados Unidos. Miren, esa bandera que está ahí, solo se sube cuando hay anuncio de guerra. Bueno. Esa bandera roja. Bueno. Bien. Bueno. Ha puesto en tensión al mundo por su parte. Estados Unidos ha comenzado a enviar cientos de soldados al Medio Oriente, no sin antes advertir que en caso de ser atacado, responderán. La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán arrastra a Europa y ha disparado el petróleo, ante la promesa de vengar la muerte de Soleimani y la postura de Estados Unidos, cómo podría repercutir posibilidad en nuestro país. ¿Cómo podría repercutir esto en la República Dominicana? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo lamentable de todo es que los norteamericanos tienen por presidente a un bocón, a un tipo que se cree, parece dominicano. El 50% del pleito es la boca y usted lo oye braviando. Entonces eso crea, sobre todo con la gente de Medio Oriente, con lo que hay que tratar con cierta enjundia y tranquilidad, porque ellos no entienden el asunto de estar prometiendo para no hacer, que es lo que hace muchas veces Trump. Indudablemente que la situación se ha puesto muy tensa entre Estados Unidos e Irán, y eso va a repercutir en el mundo entero y a nosotros nos va a tocar una parte
por el tema del petróleo. No tenemos una reserva de petróleo. Ya no hay la relación con Venezuela, ni los negocios con Venezuela no son lo que eran antes. Y eso, por supuesto, implica que, y es muy probable que Venezuela entre en apoyar a Irán y también limite el asunto del tema del petróleo. Limite la venta del petróleo, la cantidad de petróleo que le vende a diferentes países, sobre todo aquellos que están relacionados con los Estados Unidos. Esto es muy complejo. Es complejo. Y lo que yo advierto es que lo que ha generado, a mí lo que me preocupa es en el momento que se hizo. Porque de hecho la tensión es histórica, ya tiene ribetes de muchos años, y sobre todo por el control del trasiego del petróleo y del tener las reservas importantes. Estados Unidos ha desplegado junto a sus socios, Israel, en estos momentos están en tensión. Pero la parte que a mí me preocupa es que en ese momento estaba bien dividida la sociedad, incluyendo, hablando de un gobierno corrupto y protestas intensas en Irán, y esto lo ha unificado. Sí. Es lo que pareciera que el momento no era el más adecuado, porque se podrían, lo que yo creo que se pensó que se iban a ganar adeptos, ¿entiende? Sí. Iba a dividir más la sociedad y iba a ser a favor de los intereses de Israel y de Estados Unidos. Y creo que ahí hubo esto se ha revertido, se han victimizado, y al victimizarse, los que se tenían como contrario se han unificado como pueblo. Claro. Óyeme esto. Sí. Es decir, eso es lo que yo he percibido. Entonces, ellos son bélicos y anuncian inmediatamente que abandonan el acuerdo 2015. Sí, eso es muy grave. Sobre el tema de desarrollar armas nucleares. Fíjense que el motivo que da Trump para el ataque es porque en Irán se estaba planeando un ataque contra la delegación diplomática norteamericana. Que ya se hizo y murieron 7. Exacto, y estaba, decía Trump, estaba planificando cuestiones gravísimas en contra de nuestro personal. Pero, en definitiva, ese hecho no implica necesariamente que la escalada iba a continuar. Ellos podían haberlo investigado y tener la información, pero no dio ningún elemento que pudiera decirse que eso es real. Lo mismo pasó en Irak. Cuando el tema de Irak, se habló de que Irak tenía armas nucleares que nunca se demostró que estaban, nunca se vieron las fotos. No se ha vuelto a hablar de eso, amado. Y no se volvió nunca a hablar de eso, pero se justificó una guerra. Los norteamericanos tienen por norma cada cierto tiempo armar una guerra, porque la industria armamentista tiene que vender. Son miles de millones de dólares. Recuérdate que hay ingredientes de interés económicos, aparte de ese renglón de las armas. Está por encima el petróleo y el trasiego de combustible en ese estrecho, dominado por dos socios importantes de Estados Unidos. Es como buscar la hegemonía, y tendrán las razones en estos momentos, y más que, como tú decías, un bocón, Trump está aplicando política de Estado de los Estados Unidos. Mira, y óyeme lo interesante. Hay una película, creo que Vigilantes desde el Cielo. Sí. Que relata Sky. Sí, yo sé. Que relata justamente, yo la vi antes, y esto, verlo ahora, fue el episodio real
de la película, donde el dron que vigila toda esa zona y hasta la casa, porque son las mismas fisonomías de casa que tiene, y fue en el área, vigilan el movimiento de este comando, de este jefe militar que se movilizaba con 9 personas más, que murieron 10 junto a él. No produjo daños colaterales, prácticamente fue un ataque perfecto para derribar la cabeza militar más importante después del ¿cómo que le llaman al Chad? Después del Chad, es decir, después de su presidente. Uh-huh. Este es un punto importante y es una baja importante para esa fuerza. Claro, claro, aunque sí. En el fondo unificó en sentimiento lo que estaba distorsionado en protestas y llamándole corruptos. Porque Soleimani parece ser era un dirigente con mucho carisma. Era un individuo no era un... Bueno, parece no, ser era, que es y, el ataque. Y era la segunda figura después del presidente. Estamos hablando de una agresión que el país la ve de manera directa, como sí. Un atropello. Bueno, como mira, una injerencia. Soberanía, una injerencia. Y ellos están en restablecer su soberanía, es lo que dice. Lo que, de manera particular, yo entiendo que quienes tienen que ir ajustándose los cinturones, más que son los países que van a sufrir los embates de esta situación, como ¿no? Es el caso de la República Dominicana, que ya comenzó a recibir parte de las consecuencias, como es el alza del petróleo. Y ya se vio, por ejemplo, el fin de semana que comenzaron a subir los combustibles. Lo aumentan, pero haya guerra, pero ¿no? Además... Recuerda que nosotros estamos pagando un petróleo que no consumimos ni compramos, sino que estamos consumiendo productos terminados que nos traen. Y hay un trasiego en República Dominicana burdo que no lo hemos asumido con responsabilidad, pero sabemos que hay una mafia que vive de esa intermediación todavía nosotros con un petróleo al 32... hemos pagado el precio como cuando estaba a 102. Pero no nos vayamos por ahí. Vamos a eso manejar, es la política. Vamos a manejar, por ejemplo, la parte de que ante una posible situación entre Estados Unidos y no sinceridad Irán, el mundo va a recibir los embates, es una sacudida mundial lo que va a haber y por tanto se va a reducir el turismo en todo el mundo, incluyendo la República Dominicana. Por ejemplo, los comercios van a ser más defectuosos, el tráfico, por ejemplo, también hasta de información va a ser más difícil y por tanto, yo lo que creo es que la República Dominicana, especialmente el gobierno actual, debe comenzar a tomar medidas desde ya, medidas preventivas para que la República Dominicana pueda paliar esta situación que posiblemente va a enfrentar. Es una pena que esto se esté dando en un año electoral donde básicamente el gobierno y los principales ministros van a estar focalizados en cuestiones electorales que en este caso entendemos nosotros deberían focalizarse más a la situación política de la República Dominicana con relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos e Irán más que cualquier campaña política. Bueno. Mira la multitud en la calle. Hay algunos aspectos que nosotros deberíamos de preguntarnos en lo que tiene que ver con las políticas exteriores de Estados Unidos y las estrategias que estaba pensando Donald Trump a la hora de realizar este acto, de mandar a matar a un líder, a un representante de miles y miles de iraníes. O sea, este señor lo tienen hoy día en Irán como un mártir, como un dios, se podría decir. ¿Qué tan preparado está el Pentágono? ¿Ya tenía previsto el impacto que esto iba a tener en este país? Otra de las cosas es las posiciones que han asumido China y Rusia en relación a lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar todo esto en los países a nivel mundial? Y esa tensión que se vive con potencias como China, Rusia, Estados Unidos y ahora Irán y Medio Oriente. O sea,
la percepción o el sentimiento o el nosotros pensar que desde hace un tiempo se puede dar una tercera guerra mundial, iba a decir una tercera guerra mundial en el mundo, Gonzalo. O sea, una tercera guerra mundial y que cosas como esta sean la gota que llene la copa. Nosotros no esperamos ni queremos que esto sea lo que suceda. Trump, yo no te compro lo de la tercera guerra mundial. Bueno, no me parece que se vaya a producir. Esa es, por lo menos, hasta ahora. No, esa es la tensión y eso es lo que meses atrás digo. O sea, por la tensión que se vive. Mira por qué. Una tercera guerra mundial debería de producirse entre dos bandos donde hayan superpotencias. Yo te pregunto, ¿estará China dispuesta a entrar cuando China anda detrás de elevar su comercio, de apoderarse del comercio mundial? No de pelearse para que el mundo se divida como un limón cuando tú lo cortas. Por un lado, ¿querrá Rusia entrar en ese enfrentamiento? No lo creo. Rusia no está en el mejor momento, que digamos. Lo que quiere decir que en este caso estamos hablando de un pleito que tiene 40 años. Los norteamericanos tienen 40 años peleándose con Medio Oriente, con países diferentes, dependiendo de sus intereses. ¿Tú sabes lo que dice el ministro de Relaciones Exteriores de Irán? No me acuerdo ahora el nombre, un nombre raro. Esa gente tiene un nombre raro. Pero bueno, el ministro de Relaciones, el equivalente a Miguel Vargas Maldonado nuestro. Dice él que eso es un acto de venganza de los norteamericanos, producto de que Soleimani, una de las luchas que mantenía era en contra de ISIS, que ISIS de alguna manera ha estado sustentada por los norteamericanos. Eso para ellos lo ven como un acto de venganza. Entonces, cuando tú ves la cosa de esa forma, es muy difícil que haya una segunda guerra mundial porque tú tienes que enfrentar potencia. No es verdad que entre Haití y la República Dominicana vamos a iniciar una tercera guerra mundial. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el apoyo de un lado, de una potencia fuerte, y del otro lado otra potencia para que entonces se enfrente. Pues mira, en ese o sea, no creo que vaya a haber una tercera guerra. Ese entorno internacional, como dije al principio, que hice el comentario previo de que debíamos de poner atención a estos eventos que están sucediendo, y ligado a esto, Venezuela en el día de ayer debe poner en condiciones de que la politiquería y el presidente se deshaga de esos amigos que lo incitan a producir agitación constante. Y está llegando el momento, y como lo decía. Perdón, ¿tú te refieres a las elecciones de No, eso es parte de lo que nosotros tenemos que del este parlamento, año. Yo me refiero sí, a Venezuela. Pero en Venezuela, Venezuela no va a pasar nada. Okay. No, porque ya sabemos que es lo que está muy debilitado. Tanto el gobierno como Guaidó la oposición. Se ha quedado en discurso, no ha podido aglutinar entonces, al pueblo. Entonces, fíjate algo. Parece que la gente apoya más. Me refiero a República Dominicana. La mala noticia es que a todas luces y por el presupuesto que aprobamos recientemente, el gobierno no tiene otras alternativas que no sean esa, la de endeudamiento. Y contar con Estados Unidos o con China cuando están ocupados en estos asuntos, que es cuestión del mundo. Francis. Y como tú decías. Sí, pero recuérdate que esa situación de Irán y Estados Unidos, ningún país la podía prever. No, o sea, precisamente los países tienen calidad para poder prever que usted no puede seguir la ruta de endeudamiento cuando usted no tiene las bases de producción que le permita a usted solventar esos endeudamientos o la crisis que pueda venir, porque nos frena todo. Sí. Ese es el grave problema cuando tú no prevé, cuando tú eres un país que eres dependiente directo de esas potencias, y cuando tú eres un país que te está enfocando más en conservar el poder a hacer que el país tenga su propia vida y su propio impulso. Yo no tengo es forma un deseo de pensar. Muy bueno tuyo. ¿Eh? Pero yo lo que pienso es que no quizá puedo guerra pensar. No haya en principio. No me estoy refiriendo a guerra. Pero es a la crisis sí, a la vamos a sufrir exactamente. Es claro, a lo que vamos a sufrir. Ya lo estamos sufriendo ya. Bueno, yo quiero antes de que terminemos el tema central felicitar al joven Justin. Por eso es que el cambio va. Justin Alfonso Tavares, de 6 años, un jovencito que está de cumpleaños. Felicidades para Justin. De parte de su abuelo. Es un nombre extranjero. Sí, Justin Alfonso Tavares,
joven de 6 años que el abuelo le desea, le felicita por su cumpleaños. Así es que. Comprendo el abuelo. ¿Cómo no? Bueno, y ahora vamos a recibir, mis amigos, a Arismendi la Antigua desde la carretera Pimentel San Francisco, donde, según tenemos informaciones, se produjo un accidente de tránsito. ¿Tenemos? Está listo. Ok, está listo. Te escuchamos, Arismendi. Adelante, Arismendi. Adelante. Sí. Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación del Medios Telenor. En esta ocasión nos encontramos en la recta de Montenegro, donde hace apenas minuto un fatal accidente ha cobrado la vida de una persona. Aparentemente el vehículo se le explotó uno de los neumáticos e impactó con ese poste de luz que pueden observar en las imágenes y fue perdiendo el control hasta llegar a esos terrenos donde se puede observar. Repetimos, una persona ha perdido la vida en la recta de Montenegro, luego que mientras se desplazaba en una camioneta marca Hilux color blanco, se le explotara uno de sus neumáticos y perdiera el control llegando hacia este lugar donde pueden observar parte del vehículo ya, parte de los aros del vehículo. El fallecido respondía al nombre de Antonio Mendoza Polanco, de 31 años de edad. El mismo residía en el sector 27 de febrero, conocido como sector Altos de la Javiela. Decir que al lugar del hecho se han presentado todas las autoridades competentes, miembros del Intran, así como miembros del servicio 911, y en estos precisos momentos el cuerpo de médico legista está procediendo a levantar el cadáver, el cuerpo sin vida ya de este joven que debemos destacar, que conocemos, fue nuestro amigo de infancia por muchísimos años, nos conocimos y me siento de verdad sumamente adolorido por esta situación, pero es cosa de la vida. Y repetimos, esto es precisamente en estos momentos en la recta Montenegro, donde ese vehículo que pueden observar en las imágenes perdió el control y se cogió el rumbo hacia estos terrenos. Allá, si pueden observar, donde se ven miembros de la DGCET, se encuentran junto al médico legista procediendo en estos momentos a levantar el cadáver de Mendoza Polanco, quien falleció a consecuencia de los múltiples golpes en el momento en que el vehículo en que se desplazaba perdiera el control y llegara hacia estos matorrales donde estamos ubicados en estos precisos momentos. Repetimos, una persona fallecida en la recta Montenegro luego de que se le explotara un neumático mientras se dirigía a regresar a la ciudad de San Francisco. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi. Lamentamos muchísimo el deceso de este joven. A la familia. Dice, señor Mendoza. Sí, dice Arismendi, que lo conocía, pero Arismendi es de ahí, de la Javiela. ¿Y a qué velocidad iba este muchacho? No, muy fuerte. Parece que iba a alta velocidad. Porque si vas a tomar carretera, debe de conducir a la defensiva. No solo es proteger a los demás, protegerte tú. Y gracias a Dios que no hubo a mayores. Claro. En el sentido de que no mató dos o tres más. Mira, nosotros no vamos a descansar. Qué pena. De decirle a la gente la responsabilidad que tiene cuando tiene un volante en la mano. No, o sea, es un arma. Es tu vida que está en juego. Es la de los es de las demás personas que están en las calles. Como bien dice Francis, gracias a Dios que no hubo múltiples accidentes ahí. La manera en que quedó ese vehículo, esa es muy... Dice cómo iba ese muchacho. Dice cómo iba, y para la familia, por Dios, un inicio de año donde esta tristeza, este dolor que reciben los familiares de este señor, vamos a controlar la velocidad, vamos a darle el mantenimiento necesario a los vehículos, que eso es importantísimo. Sí, creemos que esas también. Gomas, los frenos, son cosas fundamentales que hay que tener. Mira, ahí a raya. Nosotros vivimos comprando gomas usadas, porque nos sale más barato, una goma cuesta 5 o 6 mil pesos. Yo no compro gomas usadas. Entonces, cuando tú compras gomas usadas, tú estás comprando un artículo que ya tiene un uso, que lo dejaron precisamente porque llegó
a una gran parte de su vida útil. Claro. Las gomas tienen una vida útil. Igual como los productos que usted compra en el supermercado, siempre es bueno verle el fondo para saber cuándo es la fecha de vencimiento. Las gomas también tienen una fecha de vencimiento. Y si está dentro, fuera de ese interregno, ¿no? Pues indudablemente que la goma no sirve y puede provocarle esto en cualquier momento. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y no ser parte de las estadísticas, sí, como siempre decimos, sí. No ser parte de ellas. Bueno. Vamos a la pausa. Sí, cómo no. Tenemos el tema de Yerjan, la antigua. Este es el momento, Yerjan, para tu tema. Así es que nada, adelante. Muchísimas gracias a todo el equipo, Amado, Carolina, Francis y a los demás que no... A mí no me dé la gracia, tú lo que debiste haber traído Reyes. Reyes, sí. Sí, sí. Es la mejor gracia que tú hubiese hecho. Que traeran Reyes. Y Frank y Canquín. Bueno, sí, vamos a sí, pues se pasan una semana fuera de aquí viviendo la vida loca y entonces vienen con la mano vacía. No, ¿no estoy yo? Eso no para pero mí. Señores, las canquiñas son típicas después de Bonao. ¿Verdad? Eso y pienso yo. Y yo no crucé para Bonao. Cuando ya Fulvio me dice eso, pero ¿tú yo sabes que tú, ya tú, Bonao? Cuando tú vas a otro punto del territorio o internacional, tú llegas a Santiago y te vas por ahí mismo. Sí, gracias. Eso es Fulvio que tiene que decirle eso. Bueno, ahí está. Bien, señores, quiero en nuestro espacio de comentario en el día de hoy hacer una pequeña reflexión con la idea de que le pueda servir a alguien que le parezca importante lo que vamos a decir. En materia de comunicación, y quiero titularle a esto diferencia de ideas y respeto. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Bueno, porque cuando se está en medios de comunicación o en la vida diaria, usted normalmente se va a encontrar con personas que piensan como usted, con personas que comulgan con lo que usted cree, pero también, y más ahora con la apertura, ya con los diferentes tipos de religión, con las diferentes creencias, usted se va a encontrar con gente que no piensa como usted. Usted se va a encontrar con pensamientos alternativos a los suyos. ¿Y qué importante es eso? Porque vivimos en un país donde vivimos exigiendo la democracia, pero cuando la democracia se nos impone, entonces queremos ser autoritarios. Ahí no queremos ser demócratas. Y por eso yo quiero hablar precisamente del derecho a la expresión y difusión del pensamiento que tiene cada ciudadano. Sí. Ese derecho que está consagrado en la Constitución Dominicana, en su artículo 49. Pero olvídese de que está ahí. El derecho que tiene usted como ciudadano, que es un derecho fundamental de expresar sus ideas y de que a usted no se le persiga por eso, de que a usted no se le quiera insultar por eso, de que a usted no se le quiera humillar por eso, o de que a usted no se le quiera ridiculizar porque usted está exponiendo un punto de vista, una idea que pudiera parecer loca, desfasada, pudiera parecer no acorde con la realidad, pero que es su punto de vista y usted tiene derecho a expresarlo. Y me voy a remontar a la antigüedad, y por eso quiero hacer esta reflexión, porque desde tiempos antiguos hemos visto cómo hombres de ciencia han venido exponiendo sus puntos de vista, sus ideas, y han sido perseguidos por eso. Y no puede ser que nosotros, en la actualidad, en pleno siglo XXI, aún mantengamos esa línea de estar persiguiendo a las personas por lo que piensan, por lo que dicen, por lo que saben o por lo que no saben. Porque entonces no estamos siendo democráticos. Ya recuerdan ustedes, por ejemplo, a Nicolás Copérnico, quien con sus planteamientos, este astrónomo... No fue Copérnico, físico, fue Galileo. Sí, Galileo, Nicolás Copérnico... Copérnico no. Sí, también fue Nicolás Copérnico, aunque no fue asesinado, ni fue encarcelado, pero fue perseguido. Incluso sus tratados, sus libros fueron declarados antibíblicos. Sí, precisamente por eso, porque eso lo que él planteaba era totalmente diferente al planteamiento de la Iglesia Católica. Pero fíjense hoy, ¿quién lo hacía? La Iglesia Católica. Que todo lo que encontraba diferente a sus planteamientos lo perseguía. Y, por ejemplo, el caso de Galileo Galilei, que fue encarcelado y que fue obligado a retractarse de una posición que tenía. Y al fin y al cabo terminamos dándole la razón a estos hombres de ciencia. Pero igual sucedió con Jesús de Nazaret.
para los católicos, para los cristianos que conocen esta historia porque uno lo han leído, otro lo han visto en la película. Un hombre que vino con ideas revolucionarias y que un grupo, un sector, no lo entendió o no le dio la gana de entenderlo. Y entonces lo persiguieron. ¿Y cómo terminó? Crucificado en una cruz por sus ideas, por su planteamiento. Y lo crucificaron como un ladrón y lo escupieron por su forma de pensar, porque expresaba sus ideas. Y qué pena que todavía a la altura de estos nuevos tiempos estemos persiguiéndonos por nuestras ideas. Para usted expresar una diferencia con mi planteamiento no tiene que insultarme. Para usted expresar una diferencia con mi criterio no tiene que intentar ridiculizarme. Para usted exponer su punto de vista no tiene que agredirme. Para usted exponer su punto de vista solamente tiene que exponerlo y respetar el punto de vista del otro. Porque lamentablemente, si no es por un medio, va a ser por otro, a propósito de la apertura de las redes sociales. ¿Y por qué digo esto? La diputada Farideh Raful, para no entrar en malas interpretaciones, ¿verdad, muchachos? Está siendo víctima de una campaña bestial, yo lo voy a decir así, asquerosa, la campaña, una campaña muy asquerosa, una campaña vil, porque ella está defendiendo la postura del aborto en sus tres causales. Me refiero a cuando son casos de incesto, violación, o cuando representan un peligro para la madre, cuando prácticamente no hay viabilidad de la criatura. Escúchame un punto de vista. Si tú planteas y en tu posición prácticamente te abrazas a la idea de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, uh-huh, y que en el ámbito público la diferencia de criterio no puede verse como agresión, sino eso, diferencia de criterio. Farideh tiene una posición y hay un sector que entiende que Farideh ha desdicho de su función como legisladora, uh-huh, al momento de tener una posición muy distinta a la que en principio se percibió de ella. No, pero ella entró en un proceso de reflexión, parece profunda, y se ha colocado en esa posición que se le critica. Pero no tienen estos, los que critican, el mismo derecho de tener diferencia y de expresión, claro que y difusión. Sí, claro. Claro que sí. A ahora menos lo que tú no me tiene, pruebes que a ella se le haya agredido idea, porque físicamente o se le haya dado un sí, trato pero permíteme asqueroso. Terminar la idea para que no se corte. Okay. Cuando me refiero a la persecución y a la campaña, es cuando tú, por ejemplo, utilizas otro medio de comunicación para llamar a la gente a que no vote por ese tipo de gente. Eso es agresión. Es el derecho que tienen, que es el derecho que tienen nosotros. No, espérate un momentito, porque es que ese es el problema. Si no me dejan terminar la idea, nunca lo vamos a entender. Bueno, pero cuando tú precisamente fuiste que trajiste el debate desde que entraste al programa, no te sientas así. Yo creo que es mi tiempo, pero está bien, no te sientas así. Para que no volvamos al tiempo pasado de estar trastornando los temas. Eso va a ser pasado, es verdad. Exactamente. Tenemos que mejorar. Es bueno que lo mejorar. Está bien, está bien. Cuando yo me refiero a eso es que tú lo que tienes que hacer es plantear tus argumentos. Es que están planteando. ¿Cuáles son los argumentos que plantea un grupo y cuál es el otro? Ahora, no tiene usted derecho a llamar a la población a repudiar a ese tipo de personas, ¿no? Lo que tiene que, lo no, que, pero tiene, claro tiene que hacer que sí, es... ¿Por qué no? Eso entra dentro del en el debate que yo político. Tengo de decir, los argumentos de Francis no son buenos. Si lo tenemos como legislador, es un desastre lo que va a hacer en la... Correcto, en la no sala capitular. No vote por Francis, eso yo no lo veo decir, malo. Pero, yo no veo eso malo. Es decir... Ahora, si lo hubiesen dicho sinvergüenza, pero bandida, yo lo que entiendo eres... es que usted lo que tiene que... es el pueblo es el que elige. Está o sea, bien. El pueblo es el que elige. Pero mira, tú planteas tu punto de vista. Te oíste que te lo van a coger. No voto por Francia. Te oíste. Ay, no le voy a poner otra gente.
te preocupes. No, disculpa, es tu tiempo. No, es que mientras nosotros tenemos aquí y dentro del propio tema, entonces. No, tú tienes que aprender a debatir, Yerjan, no, porque no, aquí nadie te ha interrumpido. Tú has hecho tu planteamiento y te estamos diciendo que lo que tú planteas. Que es mi tiempo. Está bien. Y el público que me está viendo. Pero tú tienes que entender, que yo y todo el que está en este panel tiene derecho de decirte: mira, tú estás equivocado, no es así. Yo lo veo desde otro punto de vista. Para tú poder decir si yo estoy equivocado, no tienes que permitirme concluir la idea. Si no lo permiten. Tú planteaste. No, si usted no permite concluir. Concluye la idea, Yerjan Antigua. Termínala. Ah, bueno, pues no la termine entonces. Es imposible. Si no me permiten terminar la idea, entonces, ¿cómo pueden? Si yo no concluyo el planteamiento que estoy haciendo, ¿cómo ustedes pueden hacer una aceleración con relación a eso? Concluye entonces. No están perdiendo tiempo. Cuando yo termine, No, así no es. Esto es el formato de este programa. Me estoy agarrando. Sigue, sigue. No, está bien. No es para eso. Vámonos a la pausa entonces. No. Vamos a seguir con el contenido. Es que no, señores. Pero es que ya tenemos que permitir que el otro termine sus ideas. Cuando la termine, ¿verdad? Él no quiere concluir. Vamos a ver el WhatsApp, por favor. Vamos a ver el WhatsApp. Yo estoy con adelante. Ahí vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Vamos a ver lo que. Mira, y ahí está la vaina de. ¿Cómo se llama? De Joel. No. Sí, de Joel, eso de Joel. No, el pastor Juan Tejada nos manda un link de Facebook, y Israel Reyes desde el Capacito nos manda esta foto de su chiquitín para que le feliciten, que está de fiesta de cumpleaños, 7 años, de parte de su madre y su padre. Ahí anda estrenando su bicicleta y con su juguete en mano. Felicidades para él, Dios lo bendiga. Ahí está, felicidades para él. No tenemos más. ¿O es otro que cumpleaños? No, ese es otro. Sí, cumpleaños y Reyes se le va doble. Ah, caramba. Doble también. No, ese tenemos una llamadita. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Ahí están las dos cosas. Buenos días. Buenas, días. Saludos. Quiero felicitar un día de los Reyes a todos. Muchas gracias. Y más que todo porque no está de la esquina izquierda, de aquí para allá. ¿Cómo hacen? Que no deja que los programas lo hagan bien. Oye, qué vaya. No. Mira. ¿Qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? No, Tony Reyes. ¿Qué pasa, Tony? Suave, tranquilo. ¿Qué así pasa? No, Tony. Mira, tú debiste haber mandado Reyes para acá. Déjate de estar. Porque ataca. Déjate de estar de cuentita. ¿Y por qué no hablan de bien los Reyes hoy? No, ya hablamos de eso, Tony. Ah, porque yo me conecté tarde. Ah, eso fue. Tarde, el programa comienza a las 7 de la mañana. Escuchaste, si vienen de Oriente, ¿o escuchaste no? Lo que dijo Amado, que no esté de cuentita, sí, y que los Reyes. Sí, que Reyes para acá. No, eso no lo yo. No, pero invítenme que le voy a llevar a los Reyes un día de eso. Estás invitado. Ya yo vi que una bomba molotov. Giovanni Cordero. Voy para este programa un día de esto. Voy a hablar con Yayan. Vamos a hablar con Yayan. Voy a hablar de política. Está bien, está bien. Ok, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, hermano. Feliz día de los Reyes. Vámonos a la pausa, Amado. Sí, señor. ¿Ya no hay más WhatsApp? No. Ok, pues vámonos a la pausa entonces. Regresamos en breve. No se vayan. Estamos de vuelta, mis amigos, en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana. Tenemos a Arismendi, lo tenemos ya listo, desde el mismo lugar del hecho en que ocurrió el accidente que ustedes vieron hace un momento, con otras informaciones sobre el mismo tema. Mira. Todavía, bueno. Pues mientras tanto, vamos a escuchar a Francis Rodríguez. Sí. Ya está, ya está. Ahí ok. Me tiene como la bola de billar. Bueno, vamos a ver. Arismendi. Adelante, Arismendi. Buenos días. Adelante. Gracias. Nueva vez nos encontramos todavía aquí en la recta de Montenegro, donde hace ya varios minutos se accidentó una persona que posteriormente perdió la vida. Pero este caso ha llamado a suspicacia debido a que todavía se tiene la presunción de que el cadáver presenta un disparo de bala en la cabeza. Hasta el momento es una información que está por confirmar, pero acá se está manejando esta hipótesis debido a que, si pueden observar el vehículo allá, el vehículo tiene un orificio que aparenta un impacto de bala. Repetimos, hasta el momento una información por confirmar,
pero sí las autoridades están manejando el caso. Repetimos que en este lugar perdió la vida el joven Antonio Mendoza Polanco, de 31 años, quien se dedica a la venta de plástico en toda la región noreste. Repetimos, se está tratando, se está investigando para llegar a la parte conclusiva de este caso. Aquí, como pueden observar en las imágenes, el cuerpo del DICRIN y del INACIF están en el levantamiento, haciendo el levantamiento del lugar para dar con un informe detallado del deceso de Mendoza Polanco, quien falleció hace apenas unos minutos. Repetimos, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor desde la recta de Montenegro. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Mendy, por completarnos la información. Adelante, bueno, Francis. Qué pena, y espero que se aclarezca esto. Bien, señores, cada 7 de enero, el Poder Judicial celebra el Día del Poder Judicial, que se oficia una misa, una ofrenda floral al altar de la patria y concluye con una audiencia solemne en la Suprema Corte de Justicia y por ende en las cortes de los demás distritos judiciales o departamentales se realiza esa audiencia solemne. Mi comentario primero para esperar que la justicia alcance los fines y objetivos que persiguen las sociedades modernas, más allá de lo trivial, de lo que muchos piensan y del populismo penal, que ya un artículo que recomendamos de nuestro compañero amado José Rosa en El Jaya hacía exposición y que iba directamente acorde con las críticas que hiciera el columnista del Listín Diario, Encarnación Pimentel. Encarnación Pimentel. Y es precisamente donde quiero caer, en razón de que celebra el Poder Judicial su día en el día de mañana, Dios mediante. Pero Encarnación Pimentel hace un artículo en que le pone nombre y apellido directamente, no en un comentario o en un artículo que procura airar nuevos vientos desde la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial. No, más bien procura producir una fragmentación o un choque directo como reproche, porque ese señor entiende que la justicia aquí en San Francisco de Macorís anda manga por hombro, y así le dice. Pero más bien procura el reproche políticamente producto de algunos eventos que él identifica como nocivo. Y no hay más falsedad y más, ¿cómo lo podríamos calificar? En mala intención, sí, por demás, dejando entredicho la moral y honra de quienes componen la Corte de San Francisco de Macorís, a quienes dedico este comentario en defensa de esa moral y honra de la Corte y de los jueces de San Francisco de Macorís, que por demás hemos gozado de muy buena referencia a través del tiempo como uno de los departamentos judiciales donde mejor se imparte justicia. Obviamente que no todo es color de rosa.
Obviamente que no todo es oro. Pero de ahí que Encarnación Pimentel utilice ciertos procesos en las cuales los implicados, un lado se sienta desfavorecido frente al otro lado, porque como ha dicho Amado, el populismo penal trae consigo una estrategia que es la de procurar que en el hecho punible, en un caso específico de muerte, al agresor o al imputado se le mantenga en prisión, no obstante las garantías procesales que goza todo individuo, no importando el hecho, más bien garantizándole el principio de inocencia y de que a su proceso pueda ir libre, claro, en libertad, hasta que un juez haya destruido su inocencia y su libertad. Es allí donde empezamos a tener cultura jurídica y cultura de justicia, si es cuando hablamos del constitucionalismo procesal. Él reconoce que aún con una primera condena, por ejemplo, en el juicio del tribunal colegiado, aún condenando al imputado, todavía sigue siendo o debe presumirse inocente, por lo que el hecho de que esté en prisión preventiva no se puede cambiar según lo que dice el artículo de Encarnación Pimentel. Según lo que dice el artículo. Claro que sí, porque todavía él sigue siendo inocente. Y además, cuando no existe una sentencia notificada, firme, y que pueda abrirle la oportunidad al afectado, al que se siente afectado por esa decisión, a apelar, y después de apelar a casación, y después de casación, revisión. En el constitucional puede ser. En el constitucional puede ser. Es decir, que no podemos partir de la ligera y de casos específicos en un caso que se está llevando aquí en la corte, en San Francisco de Macorís, y por lo cual generó que en la misma procuraduría local recusar a los jueces de la corte en ese caso. Es penoso que se lleve a los medios y se procure pidiéndole directamente al hoy presidente de la Suprema, que tome en cuenta San Francisco de Macorís como quien dice para votar a todos esos jueces. Para mí es una afrenta, un irrespeto, es un irrespeto a los jueces que en su ejercicio no pueden tener ninguna inclusión de ningún poder del Estado, incluyendo al propio presidente de la Suprema. Las decisiones de los jueces deben de garantizarse que son los jueces que la emiten, porque ahí sí le estamos haciendo un flaco servicio. Así es. A la nación y a la justicia dominicana. ¿Quién se cree Encarnación utilizando su mecanismo de articulista, ¿sí?, de provisto de todo conocimiento y de utilizar hechos que se están conociendo en San Francisco de Macorís, y no por la decisión se puede cuestionar a los jueces, porque son abogados profesionales del derecho que han innovado y han entendido que su cliente están en el ámbito y la posibilidad de que su medida preventiva sea variada y ellos seguir su proceso en libertad. No por eso podemos juzgar a los jueces. No por eso podemos pedirle a un presidente que por demás es militante político y que ha demostrado que no le tiene ningún tipo de freno cuando se trata de imponer un correctivo, cuando sabemos que el Consejo del Poder Judicial es el que tiene la responsabilidad, si usted se querella contra ellos, de que se han evaluado la decisión de los jueces. Pero en un caso específico, no porque usted se sienta afectado por ese caso,
usted tiene los mecanismos procesales que le permiten a usted seguir peleando. Convénzalo usted en el tribunal. Pelea ahí en el tribunal con los abogados de la defensa y contra los jueces, y convenza a los jueces de que usted tiene la razón. Pero de ahí salir del tribunal al populismo penal para hacer que a un juez se le llame la atención y se le ponga entredicho y se le cuestione y se le desprestigie su vida profesional, es inaceptable. Yo, Francis Rodríguez, digo, es inaceptable y es una imprudencia a 2 días del Poder Judicial pedirle a un presidente de la Suprema que a San Francisco de Macorís los jueces andan como chivos sin ley. ¡Falso! No es cierto que aquí anden como chivos sin ley, y nosotros respetamos a nuestros jueces y esperamos que la justicia no caiga en manos de populismos penales que den al traste con la buena imagen y el buen comportamiento que se ha exhibido en San Francisco de Macorís. Bueno, mi ¿verdad? Defensa a los jueces nuestros. Nos van a seguir metiendo gente de otro lado, como estamos. Una corte con una incumbente desde Santo Domingo que no conoce el ambiente de San Francisco. En registro de título hicieron lo mismo. Están poniendo gente de otros lugares. Aquí no hay profesionales. Aquí no hay gente que valga la pena. Pues yo le digo a Henry que no cometa ese error de mirar con esos ojos de chisme y de fábula jurídica y de populismo jurídico, solamente porque hay 2 o 3 que se sienten afectados por las decisiones. Sepa pelear ahí en los tribunales. Bueno, usted tiene abierto todos los mecanismos. Bueno. Se regó, Francis. Gracias a mis amigos por estar con nosotros, por acompañarnos desde las 7 de la mañana hasta este momento en este programa de mañana. Ya mañana volveremos con ustedes y prometemos trabajos y cubrir, ¿no?, las incidencias del Día del Poder Judicial. Sí, muy bien. Pasen buen día. Días.